a esta emisión de Noticiero Hechos en el viernes 9 de abril del año 2021. Es un gusto que nos acompañe junto a Lorena Mengíbar, junto a la licenciada Carolina Weiss en la producción, todo el staff número uno y un equipo de periodistas y de profesionales que están listos para acompañar en las próximas tres horas. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Bueno, ahí estamos con los titulares, las noticias que traemos y arrancamos. La actual Asamblea Legislativa finaliza labores este mes y parece que los nuevos diputados van a tener que decidir sobre algunos temas importantes en los que no se lograron acuerdos, en los que no se lograron poner de acuerdo. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más en el siguiente reporte. Reformas al sistema de pensiones y una ley general de agua son algunos de los grandes temas que quedaron pendientes de aprobar por los diputados de la Asamblea Legislativa. Algunos defienden el trabajo que han hecho en ambos temas, pero el factor acuerdo fue el obstáculo para darles un punto y final. Pues la obligación es trabajar hasta el último día de abril porque es la, también la remuneración corresponde a un mes. Pero eso no quiere decir de que se va a correr en hacer aprobaciones con esta correlación que seguramente va a mantener los rasgos de todos los decretos que dieron lugar a un enfrentamiento con el Ejecutivo, los mismos préstamos, el mismo plan de control territorial y todos estos temas que quedaron en el tintero, porque no hubo la suficiente voluntad política o la misma visión que el Ejecutivo. El tema del agua, cuando yo presidí la Comisión de Medio Ambiente, se aprobaron 92 artículos, se empezó de cero de nuevo. Hoy dicen que vamos a terminar otra vez como 90 y pico de artículos. Creo que es una deuda grande la ley de agua. Nosotros hemos votado por el derecho humano al agua. Personalmente he insistido en que se aprobara la ley, pero aquí no es cuestión de lo que uno quiere, sino que es cuestión de 43 o 56 votos. Dentro de lo que es la labor legislativa, que cada partido tiene su propia agenda, hayan siempre temas que no se alcancen los consensos necesarios y no se logran sacar las leyes que tal vez estaban contempladas en la agenda de determinado instituto político, pero puedo hablar por mi partido, podemos decir que en más de un 85% nosotros cumplimos la agenda legislativa que nos habíamos propuesto. De acuerdo al calendario legislativo, son cuatro las plenarias que aún se deben de desarrollar. Algunos parlamentarios aseguran que aún están a tiempo para resolver temas, como la Ley de Reconciliación Nacional, en la que aún se analiza superar el veto presidencial desde inicios de año. Al respecto, el presidente Nayib Bukele dijo que nada de lo que hagan entrará en vigencia antes de que entre la nueva Asamblea, a lo que algunos legisladores respondieron. Al final, él tendrá sus facultades y él tomará sus decisiones. Nosotros estamos actuando en virtud de los intereses del pueblo salvadoreño y haciendo lo que por ley nos corresponde. Y tenemos una obligación y un mandato hasta el último día como legislatura. Y eso simplemente no hay que desconocerlo. Allá el presidente si desconoce, en este caso, pues la institucionalidad. Mientras tanto, reiteraron que como legisladores tienen un mandato que cumplir. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. 5:35 de la mañana. Muchas gracias por informarse con Hechos AM. Continuamos comentándoles que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 50 para elegir como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia al abogado Alfredo Rigoberto Méndez Peralta, en sustitución de Ricardo Iglesias Herrera. Dicho cargo concluye el 30 de junio de 2021 y también aprobaron el decreto 51 para elegir a los abogados Óscar Antonio Canales Cisco y David Omar Molina Cepeda como magistrados suplentes de la Corte. Dicho cargo finalizará en 2024. Se espera que ambos decretos sean aprobados por el Pleno en plenaria ordinaria programada para este día. Y vamos a saludar a nuestra compañera Ileana Leiva también a esta hora, 5:36 de la mañana. Ileana, buenos días, adelante.
Buenos días, un gusto saludarlos. Vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, específicamente un incendio que fue atendido por el cuerpo de bomberos. Este se habría originado en maleza, pero debido a la propagación tan rápido que tuvo, esto llegó hasta el establecimiento, un terreno donde se almacenaba productos como plástico, hierro y otros inflamables. Ante esto, pues, fue muy difícil para el cuerpo de bomberos trabajar en controlarlo y se tardaron casi una hora, según explicaba uno de los elementos. Esto, para que tengamos una mayor ubicación, ocurrió justamente en la avenida Los Pinos de la colonia La Matepec en Soyapango. Ellos han explicado también que, pues, afortunadamente en este caso solo hubo daños materiales. Únicamente fue una persona que fue atendida, pero por inhalación de humo. De lo contrario, solo fue una pérdida total en este caso para los dueños de los productos que aquí se almacenaban. Tenemos declaraciones del cuerpo de bomberos, quienes también explican todo el equipo que ellos tuvieron que utilizar para poder controlar este incendio y evitar que se siguiera propagando, ya que también habían casas aledañas que podrían ponerse en riesgo. Escuchemos más detalles. En este incendio comenzó en la maleza al costado sur, ¿verdad?, donde está el predio este, que lo utilizaban para guardar productos de reciclaje como plástico, madera y otros materiales por ahí. Difícil la tarea. Ha estado difícil porque como tenían bastante materiales, entonces para eso se necesita utilizar bastante caudal de agua, ¿verdad? Entonces ha dificultado el trabajo porque se necesita mucha agua, pero lo logramos contener, ¿verdad? Evitando pues que el fuego siguiera y dejamos fuera de peligro lo que son los condominios aquí al frente. ¿Cuántas motobombas fueron necesarias para poder extinguir el fuego? Fíjese que hemos trabajado con dos motobombas y una cisterna con apoyo de elementos del Cuerpo Bomberos de San Salvador, Cuartel Central. Bueno, y esta situación del incendio generó alerta entre los habitantes debido a pues que las llamas iniciales eran bastante intensas, pero ellos explican que pues a pesar que ellos hubiesen querido hacer algo para que este incendio no se propagara tanto, fue muy difícil ya que pues fue bastante rápido como todo se iba consumiendo por este incendio. Escuchemos. Estamos en la casa y llegó un vecino de por aquí a avisarnos que había un gran incendio y cuando vinimos ya era demasiado tarde para apagarlo nosotros mismos. Fue imposible ya. Sí, fue imposible ya. ¿En qué se dio el incendio? ¿Qué es lo que manejaban ahí? ¿Mantenían ahí? Ahí se manejaba así como estos barriles y plástico también. ¿Fue fuerte el incendio? Sí, fue fuerte para que haya arrasado con todo eso. Bueno, y también el cuerpo de bomberos tuvo apoyo por parte de otras instituciones como socorristas, camilleros, también la División de Protección Civil Municipal, y en este caso ellos explican cuál fue el apoyo que ellos habrían brindado a los elementos para ayudar a controlar este incendio y que, como reiteramos, se evitara que continuara avanzando, arrasando todo a su paso. Tenemos más detalles. Como Protección Civil Municipal estamos colaborando lo que es con la pipa y directamente para poder estar abasteciendo y apoyando al cuerpo de bomberos para que así tengamos lo que es la 100% del control de lo que es el incendio acá directamente en la recicladora. Como miembro de la institución de Salvador Salvadoreño de Guardavidas estamos aquí apoyando a todo lo de seguridad para poder evitar por más desgracia, pero lamentablemente pues no tuvimos desgracia que lamentar. Solo pérdidas. Pérdidas materiales, correcto. Bueno, ahí teníamos más detalles sobre este incendio y por eso es que las autoridades han hecho y sigan haciendo un llamado a las personas para evitar quema de basura o también evitar
tirar a veces colillas de cigarro a lugares donde pueda generarse un incendio. Muchas veces las personas pues se confían que ahí solo hay maleza, pero ahí justamente es donde puede originarse esta tragedia con esos incendios que se propagan rápidamente. Así que mucha precaución para todas las personas para evitar pues poner más emergencias para los elementos del cuerpo de bomberos, que de hecho pues ya se había informado que han tenido un incremento en todas las emergencias que han estado atendiendo, tanto de incendios estructurales, incendio en maleza, incendio de vehículo. Ha sido una ardua labor la que han estado realizando los elementos, compañeros. Bueno, Ileana, te queremos agradecer por el reporte. Lamentablemente otra vez está en la agenda el tema de los incendios, ¿verdad? Que lo hemos tenido en bastantes ocasiones ya estos últimos días. Ileana, muchas gracias. Con gusto, compañero. Buen día. Un gusto. Gracias a ti por el reporte. 5:42 a.m. Estamos también pendientes del tráfico vehicular. Nuestra compañera Marcela Rivera se ha trasladado hasta el Boulevard de los Próceres. Nos comenta desde ahí cuál es el panorama. Marcela, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, ya se nos llegó el día viernes como si nada y bueno, el tránsito vehicular, estamos viendo que la cantidad de vehículos transitando a esta hora es bastante considerable. Recordemos que este día tiende a incrementarse el tránsito vehicular en las diferentes calles del país. Por el momento se mantiene bastante fluido en esta importante arteria, tanto para las personas que están buscando el occidente del país como para los que ya buscan la 49 de la República de Comalapa. También la calle a Montserrat. Incluso también vemos que ya las diferentes unidades de transporte colectivo como la ruta 44 está prestando su servicio desde muy temprano en el traslado de sus pasajeros. Por el momento bastante favorable, bastante fluido el tránsito vehicular en el Boulevard de los Próceres, pero es día viernes, podría complicarse para los próximos minutos. Claro, Marcela, y por eso es que siempre recomendamos que las personas que están sintonizándonos planifiquen con suficiente tiempo su ruta y pues en estos días donde usualmente se espera más tráfico porque es viernes, pues de pronto serviría muchísimo salir con varios minutos de anticipación para poder prever cualquier inconveniente. Y sobre todo manejar con mucho cuidado porque ya hemos conversado con los cuerpos de socorro anteriormente y nos han manifestado que los días viernes, sábado y domingo, es decir, durante el fin de semana, tiende a incrementar la cantidad de percances viales para que lo tomen en consideración y evitemos pasar un mal rato. Claro, Marcela. Bueno, muchas gracias por mostrarnos este panorama, así el punto de vista desde el Boulevard de los Próceres. Este es el carril que observamos de los vehículos que se dirigen desde San Salvador hacia la zona de la carretera Panamericana, hacia Santa Tecla. Es muy útil estar respetando y pendiente el camino para evitar accidentes de tránsito, respetando los límites de velocidad. Marcela, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Bueno, gracias, Marcela. Vamos a interrumpir un poco el flujo de la información en este sentido porque hay información de última hora relevantísima y es que se ha conocido, hace apenas lo publicaba CNN en español, hace 32 minutos, el fallecimiento de Felipe de Gran Bretaña, el duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, que murió a los 99 años. Es con profundo pesar que su majestad, la reina, anunciaba la muerte de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, dice el comunicado del Palacio de Buckingham. Su alteza real falleció pacíficamente, ha dicho, esta mañana en el castillo de Windsor. El Palacio de Buckingham dijo que serán más anuncios a su debido tiempo. La familia real se une a personas de todo el mundo para lamentar la pérdida. El príncipe abandonó el hospital King Edward VII en Londres el 16 de marzo, fue esto. Se estaba recuperando en el hospital privado después de someterse a una cirugía cardíaca en el hospital de San Bartolomé. Fue ingresado por primera vez en el hospital el 16 de febrero. El príncipe nació en Corfú, Grecia, el 10 de junio de 1921 y estaba casado con, en aquel entonces, princesa Isabel desde el año 1947, cuando Inglaterra todavía se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora más en la palestra seguramente, Lorena, por un montón de series y demás documentales y programas que han tratado la historia de la Casa Real Británica y se ha conocido mucho la historia también de la Reina Isabel, Príncipe Carlos, ahora pues es el Príncipe Felipe, 99 años.
Sí, bueno, y es que el tema de su estado de salud ha venido preocupando muchísimo a las personas que siguen el estado de la familia real británica. Sabemos la importante figura que representó el duque de Edimburgo, el consorte de la reina Isabel, una de las personas que ha formado parte y ha estado presente en las épocas más importantes de la historia moderna, reciente a nivel mundial. Y también protagonizado eventos históricos junto a la reina. De hecho, como parte de pues, toda la dinámica que surge con la serie La Corona, que se transmite en la plataforma de Netflix, muchas personas han tenido la oportunidad de conocer datos que sí son inspirados en la vida real y de pronto después te ves motivado a conocer documentales y datos históricos de la importancia que ellos tuvieron en la... en todo este camino, ¿no? Que al final han tenido, diría uno, bueno, influencia directa sobre El Salvador, pues no lo sabemos, pero sí sobre Latinoamérica y toda la política internacional también, aunque sabemos que el papel de ellos, pues es, no tiene incidencia política, pero sí de alguna forma impacto en lo que sucede a nivel mundial. Sí, además es una, por cultura general, ¿verdad? Hay una cuestión que uno debe conocer, es la familia real británica y bueno, ¿cuántos años es una de matrimonio? Es 99 años. Desde tenía. El 47 casados, ¿te imaginas? Impresionante. Sí. Y él fue una de las personas que promovía, de hecho, que se televisaran, por ejemplo, eventos como la boda real, que se modernizara un poco la familia real británica, porque antes era como muy cerrado y no había mucha oportunidad de que las personas tuvieran acceso al estilo de vida de los royals. Pero y bueno, y gracias a estas iniciativas y a estos incentivos fue que pues se ha convertido también en un importante ingreso para el turismo de en Inglaterra, ¿no? Porque sí. Hay fanáticos que van a visitar estos sitios que han conocido a través de documentales y medios de comunicación. 74 años de matrimonio con la reina. Impresionante. 74. Bueno, muchas de las personas que nos están viendo que ya son adultos mayores de 72 años, de 73 años, ni siquiera habían nacido cuando Felipe ya se había casado con la princesa Isabel en ese momento, para que nos hagamos una idea de la longevidad de la relación y de también del príncipe Felipe, que en paz descanse ya, así lo han comunicado. Bueno, habrá más información, habrá seguramente más espacio para hablar de quién fue él, su papel, documentales y demás, pero por ahora pues continuamos con la información. Le contamos que diversos sectores relacionados a la reciente visita del enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, pues han tenido sus reacciones, ¿verdad? Esto lo platicábamos ayer incluso con César Ríos, el director ejecutivo del INSAMI, pero bueno, escuchemos cómo han reaccionado también otros sectores con relación a la visita del enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte. Debe de verse como una primera exploración en el terreno de un funcionario de alto nivel de la administración Biden, que viene pues básicamente para obtener un primer diagnóstico de la realidad, cuando menos en estos dos países. Creo que es importante destacar que el combate tanto a la corrupción como también a el fortalecimiento democrático de la región son temas centrales de la agenda de relaciones exteriores de Estados Unidos. Es el mensaje que deja la visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, donde se concretó el respaldo a El Salvador para la lucha contra la corrupción a través de un donativo de $2 millones para las ICIES en el país. Creo que la visita de Zúñiga y su énfasis en temas como la corrupción debe de entenderse desde una perspectiva más amplia. A los Estados Unidos de América, bajo la administración Biden, le interesa mucho el fortalecimiento de la seguridad económica, la seguridad social, política, cultural de estos tres países, porque si estos países mejoraran cualitativa y cuantitativamente en esos planos, Estados Unidos tendría socios mucho más sólidos con quienes trabajar. Esto obviamente es un mensaje político muy claro y sin duda significa una obligación para el resto de órganos de Estado de trabajar decididamente en erradicar
los niveles de corrupción que actualmente tenemos y la corrupción histórica que se ha mantenido en el país. Según el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, el país ha reducido las cifras de personas que salen en la búsqueda del sueño americano, pero ocupa la cuarta posición de acuerdo a reportes migratorios de México y Centroamérica. Es por eso que se debe analizar la raíz de por qué las familias toman la decisión de viajar hacia los Estados Unidos. De esta cantidad hay una distribución de país donde dice que el primer lugar de personas que emigran son mexicanas, el segundo es Honduras, el tercero es Guatemala y en cuarto lugar está El Salvador en la identificación de nacionalidad en la frontera. O sea, sumando esto, podríamos dar cuenta de aquel escenario donde se iban 300 a 400, hoy en El Salvador podríamos hablar quizás de unas 100 personas diarias. Un desafío para los países centroamericanos que necesitan crear las condiciones idóneas para que sus habitantes no opten por buscar oportunidades en el país norteamericano. Y creo de que hay soluciones que se pueden dar al desafío de personas llegando a la frontera sur sin autorización migratoria, incluyendo familias, niños centroamericanos. Pero creo que la solución real y a donde debe de ponerse la atención pública es en lo que está pasando en Honduras, Guatemala y El Salvador. Carla Góchez, Noticiero Hechos. También les comentamos que el ministro de Obras Públicas habló acerca de los cambios realizados en el gabinete, específicamente sobre el nombramiento del nuevo director del Fovial, Alex Beltrán, y sobre la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos del gobierno, que será dirigida por Álvaro Bern. Ante esto, Romeo Rodríguez dijo que podrían trabajar en conjunto para crear más proyectos que beneficien a la población, ya que también se reconformará la ley de FODES y lo que reciban las municipalidades, el 75% será utilizado en obras de las comunidades. Un director nacional que va a ser el que va a ver todo el tema de las obras municipales, que de hecho es una persona que trabajó por cerca de un año y medio, por todo el tiempo que hemos estado en el gobierno, en Fovial. Él de hecho era el director ejecutivo del Fovial, que es Álvaro Virne. Considero que es una persona que tiene todas las capacidades necesarias para poder ejecutar ese puesto, y adicional a eso sé que va a hacer un gran trabajo. En este caso, lo que mencionaba ayer el presidente era de que las alcaldías, las 262 alcaldías que están en nuestro país, para poder ejecutar los proyectos que se van a realizar a través del FODES, que antes no eran obras, sino que lo gastaban en salarios, lo gastaban en la campaña política y otro tipo de cosas, y ahora se va a utilizar para obras, para las comunidades, para las familias más pobres y vulnerables de nuestro país. Van a pasar por esta dirección todos los proyectos y de ahí van a ser aprobados para que se puedan ejecutar. Y a las modificaciones en la asignación del FODES también reaccionó el alcalde de Mexicano, Simón Paz. Él sostiene que la centralización y reducción de los fondos afectará la economía de las municipalidades y también dificulta ejecutar las obras de las mismas. Con el anuncio del presidente de que decía de que todo va a ser centralizado en el gobierno para que allá las empresas lleguen a ofertar y ellos van a calificar las empresas para que desarrollen las obras, déjenme decirles que no solo son obras de infraestructura, están a la par los programas sociales. Pero también les digo, la reducción de un 6% va a venir a golpear fuertemente a los municipios. Ya la pandemia ha golpeado fuertemente al país. Estamos en una recesión económica como nunca antes visto en la historia de este país. Y eso lo que viene es a centralizar pues más funciones en el Estado. Y en otros temas, sindicalistas del Seguro Social denuncian una serie de problemáticas que enfrenta el personal de salud y también las deficiencias dentro de la institución heredadas de administraciones anteriores. La falta de diálogo y el hermetismo en el manejo de temas prioritarios de las autoridades del Seguro Social son algunas de las denuncias que el Sindicato de Trabajadores ha plasmado en una carta que entregarán al presidente de la República, Nayib Bukele, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.
ya que las deficiencias heredadas de administraciones anteriores se continúan replicando y pese a lo llamado de atención no han recibido respuesta. Uno de los puntos medulares es el reciente anuncio de reclasificación, nivelación y reorganización de puestos laborales. Sin embargo, dicen desconocer los detalles, pero aseguran que dista de las propuestas presentadas por el sindicato. Tenemos ya 6 meses estar queriendo impulsar esas mejoras, queriendo impulsar esa ayuda, esas ideas que pudieran dar ese salto de calidad que el Seguro Social necesita y simple y sencillamente caen en saco roto o no son recibidas. Hasta esta fecha ya llevamos nosotros solicitud en 3 ocasiones ya, después de publicada lo que era la nivelación salarial, para podernos reunir con ella y que de primera mano nos mencione en qué consiste, porque nada tiene que ver con lo que nosotros hemos presentado. Exigen que los cambios lleven a tener una nivelación salarial, tomando en cuenta aspectos como la antigüedad, campo de desempeño, nivel académico, entre otros, ya que actualmente el salario que perciben es un 75% menor que el personal médico del Ministerio de Salud. Al momento, a 1 año y 9 meses de su administración, el IS no ha dado el salto de calidad que todos deseamos, a pesar que son 3 directores ya los que han estado. ¿Por qué? Porque las administraciones no toman en cuenta las opiniones de los diferentes sindicatos del IS. Esperan que como organización sindical sean tomados en cuenta en la toma de decisiones, con el compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades para mejorar el sistema de salud en el Seguro Social. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y mientras tanto, en el juzgado de paz de Ilopango se realizó la audiencia inicial contra Michael Josué Gómez, acusado, o Michel Gómez, acusado de homicidio culposo. Él era quien conducía la lancha que el pasado sábado, recordará usted, volcó en el lago de Ilopango, dejando una persona fallecida y otra desaparecida. El juez decretó medidas sustitutivas a la detención, por lo que deberá presentarse cada 15 días al juzgado de instrucción y se ordenó además la devolución de la lancha por considerar que es su herramienta de trabajo. También les comentamos que una empleada de la Dirección General de Centros Penales fue asesinada con arma de fuego sobre la calle principal del caserío El Cerro en el cantón El Espino, jurisdicción del municipio de San Pedro Perulapán en Cuscatlán. Según el reporte policial, la mujer fue atacada a tiros cuando esperaba el autobús para ir a su trabajo. Y a esta hora le invitamos a que nos acompañe en la primera pausa de este día viernes. Volvemos con más. Muchas gracias por estar informándose con Hechos AM. Ya son las 6:02 p.m. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leiva. Nos tiene un nuevo reporte del tráfico. Ileana, te saludamos. Buenos días. Coméntanos. Buenos días. Así es. Esta vez nos encontramos en la carretera Panamericana para compartirles cómo se mantiene el tráfico en este sector. Específicamente, nos encontramos a la altura de la entrada a Santa Elena para que ustedes puedan observar cómo se mantiene la carga vehicular en estos momentos, pero como pueden pues ver, se mantiene una fluidez en este punto para quienes vienen desde la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo, también para quienes se han incorporado desde el Boulevard Los Próceres, y no hay ningún problema para trasladarse hacia la zona de Santa Tecla, también el Puerto de la Libertad o el occidente de nuestro país. Así que es un panorama bastante favorable para los automovilistas. También ahí se puede ver para quienes van buscando trasladarse hacia Santa Elena, que es bastante similar. No hay complicaciones en estos momentos. Únicamente, bueno, vemos el riesgo de estas personas al cruzarse. Miren ustedes justamente abajo de donde se encuentra la pasarela. Y esto sin duda que, bueno, es una situación bastante delicada porque los vehículos van a excesiva velocidad, ustedes pueden observar, y eso pues puede poner en riesgo la vida de estas personas. Pero por fortuna hay otras que sí acatan la recomendación de utilizarla,
Aquí tenemos a esta persona que va trasladándose. También vemos que hay otras más que la están utilizando porque de esta forma pues ponen a salvo su vida ante las tragedias viales que constantemente se están registrando. Así que hay que tomar el buen ejemplo y evitar hacer este cruce peatonal indebido, porque sabemos que hay muchas personas que han muerto a causa de esta situación, y es lo que constantemente nosotros reiteramos para evitar que esas personas sigan cometiendo esta imprudencia, compañeros. Y Liana, es un riesgo que fácilmente se puede evitar invirtiendo un par de minutos adicionales para poder cruzar a través de la pasarela. Importante, pues ya que nos muestras este panorama un poco más amplio, comentar la velocidad que toman algunos vehículos transitando en la carretera panamericana, y es que por eso a veces se exponen demasiado estas personas cruzando sin utilizar la pasarela. Y son 3 carriles por cada uno de los sentidos de esta carretera. Así que bueno, hacemos este llamado a la conciencia también, y también a poder pues invertir este par de minutos en cuidar su vida. Nunca está de más hacer este recordatorio, Ileana. Y ahí pues estábamos observando este panorama general que nos muestras de este tramo de la carretera panamericana. Observamos también la circulación de los vehículos del transporte colectivo, todo con normalidad entonces. Así es, Lorena, únicamente aquí también podemos observar que hay muchos salvadoreños también que ya están esperando las diferentes unidades de transporte colectivo, pero hay unidades que pues hacen la parada en este sector y prácticamente se detiene el tráfico en el carril derecho, si venimos en este caso de San Salvador, y hay otros que se incorporan hasta la zona que ha sido adecuada para las unidades que puedan hacer la respectiva parada, ya sea de autobús o microbús. Pero bueno, es el panorama que van a encontrarse por el momento. Eso no ha generado complicaciones porque está bastante temprano y eso está pues ayudando a que se mantenga esta fluidez, pero sin duda más tarde se hace una complicación e incluso para quienes buscan trasladarse hasta la colonia de Santa Elena, así que hay que tomar en cuenta que el panorama por el momento es favorable. Más tarde sí puede cambiar. Muchas gracias, Ileana, por estas imágenes. Vamos a estar pendientes del próximo contacto. Claro que sí, buen día. Buenos días. Bueno, vamos a otro tema que también ha estado en la agenda toda la semana, y en realidad desde hace varios días, no solo esta semana. Lo que sucede es que esta semana los hechos que se han dado en cuanto a la vacunación lo vuelven aún más relevante o toma más prominencia. El plan de vacunación contra el COVID-19 se encuentra en fase 2. Y bueno, con relación a este tema, fíjese que algunos transportistas piden que el sector sea incluido por el alto riesgo de contagio debido a su trabajo. Es nuestra compañera, la periodista Rocío Cruz, con los detalles. De las 3 de la mañana hasta las 7 que salimos de la noche, todo el día, entonces. Este es el horario de la mayoría de motoristas del transporte público en la zona metropolitana de San Salvador. El contacto directo con cientos de personas ocurre a diario y, de acuerdo a este sector, incrementa el riesgo de contagio de COVID-19. Ante esto, consideran necesario que el Ministerio de Salud priorice su vacunación contra este virus. Sí, porque como nosotros nos mantenemos todo el día aquí con pasajeros, diferentes tipos de gente, no sabemos quién puede estar contagiado, ¿verdad? Sí sería bueno. De verdad, sí. Está bien fregado, pues como la enfermedad no ha desaparecido todavía, eso sigue, pues. Y aquí andamos, pues, para enfermarlos, pues, cualquier rato, pues. Sí, está bien, porque a veces uno no sabe quién sube, pues. Y la verdad que está bien, por mí está bien eso. Algunos empresarios comentan que la situación cada vez se vuelve más complicada para ellos, ya que la pandemia aún sigue afectando el país y muchos pasajeros no cumplen con los protocolos de bioseguridad ya establecidos. Que son medidas de salud básicas como lavarse las manos, usar alcohol gel, usar la mascarilla, no comer durante el viaje en las unidades, no usar el celular a menos que sea para redes sociales. Eso nos ha complicado, ya que las personas no quieren acatarlas y por momentos se nos torna difícil.
Por esta razón, han expresado estar en toda la disposición de apoyarlos y crear acercamientos con las autoridades de salud para que puedan ser inmunizados lo más pronto posible. Por lo tanto, ellos son potenciales a ser contagiados con el COVID-19, por lo cual nosotros como empresa estaríamos dispuestos en aportar todos nuestros recursos en que se haga una campaña de vacunación junto con el Ministerio de Salud. Aunque otros difieren con esta opinión y sostienen que van a respetar el plan de vacunación establecido, el cual prioriza a personas de la tercera edad y quienes padecen enfermedades crónicas. Por lo tanto, me siento satisfecho por si hay, digamos, conductores que ya pasan de una edad y todavía trabajan, pues solo es que agarren su teléfono, hablen y que se vacunen. Que sí es importante para el transporte colectivo, sí, pero hemos sido respetuosos de lo que ellos llevan en la agenda. Con respecto a las medidas de bioseguridad por parte de los motoristas, aseguran hacer todos los esfuerzos para que se cumplan a cabalidad durante los recorridos. No voy a justificar que si se cometen algunos errores de algunos conductores que no usan mascarilla, pero a diario nosotros por radio, por WhatsApp, controles, despacho, se está presionando que debe de andar mascarilla. Hasta la fecha no existe ninguna propuesta oficial para solicitar la inmunización de este sector. Sin embargo, están a la espera de un aviso favorable para que puedan ser vacunados. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y por diversos motivos, muchas personas enfrentan dificultades para inscribirse en el sitio web de vacunación contra el COVID-19. Por eso, para facilitar este proceso, promotores de salud han sido desplegados a nivel nacional. Conozcamos más en el siguiente informe. Llevan hasta la puerta de las casas la información sobre la vacunación para los adultos mayores. Son un grupo de 40 promotores del Ministerio de Salud que caminan entre veredas, zonas montañosas y lugares de difícil acceso para recorrer los diferentes cantones del municipio de Panchimalco. La misión incluye inscribir a los adultos mayores de 80 años para que puedan programar su cita y recibir la primera dosis de vacuna anti-COVID-19. El objetivo es de visitar a los adultos mayores para agendar la vacunación y estar allí al pendiente que ellos vayan y luego venir otra vez a revisar o dar el seguimiento para ver si ellos han ido y decirles de nuevo en qué fecha les va a tocar otra vez su segunda dosis. Darle prioridad a nuestros adultos mayores. Posteriormente vamos a ir avanzando con las otras edades y con otros pacientes de interés epidemiológico. Es todo el municipio de Panchimalco, nosotros vamos a estar visitando a partir de este día. Tenemos 10 días para la programación de los adultos mayores y poder dar una respuesta efectiva para la prevención del COVID. En esta jornada, los promotores de salud llegaron hasta el Cantón El Cedro, Quezalapa y Amatitán de Panchimalco, y la Colonia Esmeralda de San Salvador, zonas en las que residen personas adultas mayores con dificultades para movilizarse hasta la unidad de salud correspondiente o para conectarse al sitio web para la debida inscripción. Esperamos esta buena visita que ustedes están haciendo, porque como nosotros con mi papá y mi mamá tenemos grandes dificultades para andar para arriba y para abajo. Ya que vienen ustedes, los programan la cita y qué bien. Ya nosotros ya sabemos qué día vamos a llevar a los viejitos. Desde que yo oí esa plática que la señorita nos dijo, nosotros nos hemos sentido bien agradables. Y le digo yo a él, no salgas, le digo, porque van a venir los señores. No voy a salir, me dijo, voy a esperarme. ¿Ya están listos? ¿Ya les dijeron cuándo se van a vacunar? Ahorita sí, el 12. El 12 de abril. A las 9 de la mañana. Mira, yo no pierdo la hora. Y no se me va, pues. Actualmente, el trabajo de vacunación del Ministerio de Salud se encuentra con los pacientes mayores de 80 años, mientras se inscriben y programan cita también los mayores de 70 años, y así hasta cubrir a los grupos de mayor riesgo, tras adquirir el país hasta la fecha 1.250.000 dosis de vacunas de las diferentes farmacéuticas a nivel nacional. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví,
se refirió al proceso de vacunación para docentes universitarios que inició este jueves. Se espera que los próximos días se termine de inmunizar a los catedráticos, a los profesores de educación superior que así lo requieran. De cerca de 30 los puntos de vacunación que han sido destinados para el proceso de vacunación, pero es importante mencionar que esperamos que esto se cumpla con la misma celeridad. Si ya logramos vacunar a más del 90% del sector público, pues el sector de docentes de universidades es una cantidad menor, y esto va a ser posible, exponencialmente menor, y esto va a ser posible vacunarlo en 3 días. Otra parte importante es mencionar, siempre el alcanzar un nivel arriba del 90% es un nivel sumamente alto, porque sabemos que esta vacuna también es voluntaria. América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Si hablamos del impacto económico, un estudio presentado por la CEPAL reveló que hay un retroceso de hasta 20 años en los índices de pobreza extrema. Las numerosas medidas restrictivas frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 implementadas han provocado un retroceso en educación, empleo y desarrollo en la región latinoamericana y el Caribe, siendo la más afectada del mundo, con un retroceso en la pobreza de hasta 2 décadas, generando una mayor vulnerabilidad para los 32 países. Antes de partir la pandemia, ya la región mostraba un complejo escenario. Y la pandemia básicamente hace es, bajo ese complejo escenario, es que lo agudiza aún más. Hay una crisis en el mercado laboral y en los ingresos laborales de la familia. Hay un aumento de la desocupación, se disminuye la participación laboral. Para compensar las pérdidas de ingreso que se sufrieron en los hogares durante los confinamientos, se implementaron 263 medidas de protección social para enfrentar la situación, como por ejemplo la entrega de alimentos, transferencias monetarias y planes para facilitar el pago de servicios básicos. Ahora, dentro de ese gasto hay medidas de protección social de emergencia, que son transferencias monetarias de emergencia, que las hemos clasificado. 263 medidas de protección social de emergencia se han implementado en el año 2020. 56% de ellas son transferencias monetarias en 30 países. Algunas son nuevas transferencias, algunos aumentan los montos existentes, algunos aumentan la cobertura de los existentes o de los nuevos, otros anticipan algún tipo de entrega. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo bien significativo. Sin embargo, los montos de ayuda económica no han sido suficientes para que las familias logren cubrir sus necesidades básicas, ya que las transferencias no han sido permanentes en algunos países y las tasas de desempleo se mantienen elevadas a un año de la pandemia. Y que obviamente, digamos, sean parte de un proceso para construir verdaderos estados de bienestar. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que también ocurre con esta crisis? Digamos que crece el desafío de la sostenibilidad de la protección social. Es decir, aquellas dimensiones de cobertura adecuada, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera. Entendida así la sostenibilidad, básicamente, digamos, hay un debate y un desafío, pero más que nunca, digamos, dadas las presiones y las demandas que existen en pandemia. Y en ese sentido, avanzar a nuevos pactos sociales va a exigir también realizar pactos fiscales. Es decir, lo que hemos llamado pactos sociales fiscales van a ser muy, muy necesarios para justamente, digamos, enfrentar estos tiempos, digamos, de pandemia. En una fiscalidad que hemos dicho progresiva, por cierto, que mejore la igualdad. De acuerdo al estudio, la vacunación contra el COVID-19 es clave para lograr la recuperación, pero el reto es superar la desigualdad en el acceso a las vacunas a nivel global. Además, se debe mejorar la logística de distribución y disponibilidad del sistema de salud de cada país para apresurar los procesos de inmunización. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bueno, vamos ahora a conocer, ya que estamos en el tema del COVID, de la vacunación, en este momento tan importante, fase 2 de vacunación, con casos, digamos, sosteniéndose, ¿cómo están los datos? Le debemos, por ser temprano ahorita, los datos de ayer. Es la fila de información que usted ve a la derecha de su pantalla. El primero que sale ahí es los casos del día, que deberíamos estarle mostrando los del 8 de abril,
pero todavía no se han actualizado. Sí tenemos lamentablemente el fallecimiento de 4 personas ayer a causa del COVID-19. Hay que poner un especial énfasis en esto, el tema de las letalidades, como le llama el ministro de Salud, o los fallecimientos, las muertes por COVID, se habían estado manteniendo unas semanas atrás, meses atrás incluso, entre 8 y 12 al día, 8, 9, 10, 11, 12, esa era la cifra que teníamos. Pero de unas semanas hacia este día, ayer fueron 3, si no me equivoco, y son 4, entonces hemos venido sosteniendo también una disminución bastante sensible con relación a las personas que en El Salvador pierden la vida por COVID. Esto siempre de la mano con la permanente implementación de las medidas de bioseguridad, que es lo que nos ha sostenido, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de salud, con un relativo control de la pandemia a comparación de otros países, no solo de América Central o del continente, sino del mundo, en Europa, en Asia, donde las cosas se les han salido de las manos, literalmente. Aquí en El Salvador la historia es afortunadamente distinta. Así que ahí tiene usted la actualización de los casos. Llegamos a los 65.491 casos confirmados de COVID, 65.491 casos confirmados, de los cuales 62.340 se han logrado recuperar. Es un gran número. Sí, lamentamos el fallecimiento de más de 2.000 salvadoreños ya a causa de la pandemia. Desde que comenzó y se detectó el primer caso en marzo del año pasado, ya más de un año, 2.000 compatriotas, 2.044 compatriotas han perdido la vida. Y en la actualidad, peleando contra la enfermedad, pues es el otro número que usted tiene ahí en su pantalla. Esa es la actualización de los casos de coronavirus en El Salvador, la más reciente que pues brindan las autoridades de salud en nuestro país. Y bueno, ahora les comentamos, hablando de otros temas, que la Lotería Nacional de Beneficencia entregó un donativo de medicamentos a la Dirección Nacional de Centros Penales destinado a los privados de libertad que padecen enfermedades. 4 millones de dólares destinó la Lotería Nacional de Beneficencia para adquirir los medicamentos donados a la Dirección General de Centros Penales, que permitirá beneficiar a más de 38.000 privados de libertad. Jamás en la historia de la Lotería Nacional de Beneficencia se había hecho una donación por una cantidad siquiera cercana a este monto. Esta donación es de gran importancia en estos momentos que la Dirección General de Centros Penales está realizando un gran trabajo de coordinación con diferentes ministerios. De acuerdo al subdirector de Centros Penales, este donativo permitirá controlar las enfermedades que padecen los internos de los diferentes centros penitenciarios del país. Un donativo que vendrá a paliar las enfermedades de tuberculosis, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas degenerativas que también tienen algunos de los privados y privadas de libertad. El presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia destacó que el donativo es parte del proceso de modernización que la institución está realizando y que ha permitido que más salvadoreños jueguen con la idea de beneficiar a varias causas. Que ahora cuentan con el mejor sitio de apuestas y juegos en línea de toda la región, con una plataforma vistosa, amigable y una muy amplia oferta de juegos. Además dijo que la lotería apoya diferentes dependencias como por ejemplo el Hospital de Niños Benjamín Blum y el Hospital Nacional Sacamil y esperan seguir beneficiando a más instituciones. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Bien, condiciones del tiempo para este fin de semana. De hecho, vamos a revisar qué nos depara este viernes. Lo ponemos en pantalla y activamos el mapa para que usted tenga una idea de cómo nos encontramos. Habíamos tenido incidencia de sistemas que venían desde el Océano Atlántico, frontales, muy débiles, eso sí, en El Salvador, pero un flujo del este, es decir, todo lo que usted va a ver, voy a usar mucho mi imaginación ahorita, de aquí de los... Ah, no, mire, ya está, del Océano Atlántico para acá, desplazándose en este sector justamente, donde converge en el Caribe, donde converge toda la costa de las Guyanas,
de Sudamérica, Panamá, Costa Rica y este sector del Caribe que está bastante agitado ahorita. Eso inevitablemente termina generando una interacción con el Océano Pacífico y se forma esta franja que usted alcanza a ver acá entre esta parte de Sudamérica, el Atlántico y el Océano Pacífico, y como le decía, inevitablemente termina afectando a El Salvador. Por eso hemos tenido, bueno, de hecho, recuerda cómo amanecía ayer, ¿verdad? Con estas nubes que parecían un cielo petateado de blanco, las cumulonimbos, generaron, si se dio cuenta usted, en algún momento de la tarde, en la mañana, en San Salvador, lloviznas, bien leves, pero se dieron. Ahora, el panorama podría ser distinto, vamos a continuar con los cielos parcialmente nublados, no tanto por lo que estamos viendo, pero siempre habrá una leve posibilidad mientras esto esté así, mientras esté activado todo este sector, vamos a tener posibilidades de que se generen condiciones que puedan traer humedad y lluvia, sobre todo alrededor de la cadena volcánica, como siempre le hemos dicho. La zona de convergencia activadísima por lo que pasa aquí arriba, y en El Salvador pues alcanzamos a ver, sobre todo en Honduras debe estar en este momento también mucho más nublado que cae, con más probabilidades de que tengan precipitaciones, como usted alcanza a ver. Aquí tenemos El Salvador, aquí Honduras un poquito más influenciado por lo que pasa en el Atlántico y en ese sector, al igual que la costa atlántica de Panamá y la costa pacífica de Costa Rica. Vámonos a revisar las temperaturas, cuáles son las que podemos esperar para este día, viernes y mañana, fin de semana, que es 10 de abril, que es el día del Clásico Español, que muchos hacen planes para ver el partido al aire libre. Ya está advertido, ya sabe, mañana muchos lugares probablemente van a estar un poquito más llenos de lo normal, porque la gente le gusta salir a ver ese partido de fútbol que se disputa al menos dos veces al año y que mañana, haciendo este paréntesis deportivo en el tiempo, se va a disputar en Madrid a la 1:00 p.m, hora del Salvador, tómelo en cuenta. Parcialmente nublado, efectivamente, como le habíamos dicho, de aquí hasta el lunes, así se va a sostener el panorama, con máximas que van a llegar hasta los 32 el día domingo y las mínimas entre los 18 y 19, 20, digámoslo, una sensación agradable la que vamos a tener, no un calor sofocante, asfixiante, pero sí estará cálido y tampoco va a estar fresco ni siquiera, va a bajar hasta los 18. Y esto en horas de la madrugada, en la noche, donde es posible que sí tengamos y sintamos un poquito más de frío, sobre todo al aire libre, a eso de las 9 de la noche, 10 de la noche, que comienza a descender más la temperatura. Pero el termómetro estará por los 23, por los 24, cuando comienza a atardecer, cuando comienza a anochecer, cuando entra la noche, y será hasta más entrada la misma que vamos a sentir una disminución en las temperaturas. Y ojo que también los vientos pueden volver a hacer su presencia, así como lo hicieron el fin de semana pasado, que usted recordará, tuvimos incremento en las velocidades el mismo sábado del fin de semana pasado, el sábado de Gloria. Se registraron ráfagas fortísimas en diferentes lugares de la capital y caídas de rótulos. No en esa intensidad, pero sí va a hacer su presencia también este fin de semana. Tómalo en cuenta, son las condiciones del tiempo para este día viernes. Se amanece, ¿verdad? Esta es la imagen que tenemos en la cámara. Va. Esta es la cámara que tenemos en la parte de arriba de la azotea, gracias. Este es el puente, alcanzo a ver acá, de los vehículos que van aquí, que van accediendo a Santa Elena, muy poco flujo vehicular, de hecho, no alcanzo a ver claramente ahorita algún vehículo que vaya ingresando aquí. Aquí se alcanza a ver, aquí va un vehículo, uno, dos, una motocicleta. Es un flujo vehicular pues bastante leve a esta hora, va incrementando a medida del día pasa, está claro, ahora sí ya lo vemos más. Y la parte de la carretera que conduce hacia la Basílica de Guadalupe, panorama nublado también es lo que tenemos en la parte superior. Ahí está, muchísimas gracias, estimadísimo. Ya estamos viendo ahora sí el panorama que estamos acostumbrados a ver aquí en esta parte de la Panamericana, donde está ubicado nuestra cámara en la azotea. Así luce nuestro amanecer en este día viernes. Véalo desde la azotea del edificio bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a cambiar de información. Les comentamos que a finales de abril podrían concluir los trabajos de mitigación en la residencial Santa Lucía, afectada por una cárcava. Conozcamos más a continuación. Los trabajos de mitigación realizados en la cárcava de la residencial Santa Lucía en Ilopango están por finalizar. La obra tiene un avance del 99%, por lo que será entregada la última semana de abril, tras una inversión de 4.3 millones de dólares. Hemos construido 7 pozos para poder canalizar todas las aguas lluvias en la zona.
Hemos hecho un relleno masivo, estabilizando los suelos en la zona porque teníamos suelos inestables. Hemos estabilizado los suelos a una altura de cerca de 60 metros. Adicional a eso, hemos hecho toda la canalización de drenajes, de obras de protección en taludes. Las obras se van a finalizar prácticamente entre la semana del 20 de abril hasta el 30 de abril. Entre esa semana vamos a tener ya concluidas todas las obras de mitigación al 100%. Además, se pavimentó la calle principal de la residencial. Trabajos que son observados por Verónica, una de las habitantes que se vio afectada por la cárcava, pero que ahora tiene fe que el problema ha sido resuelto. Pues nosotros felices que ya estén entregando la obra porque, o sea, hay una esperanza más que vamos a regresar a nuestras casas, porque ahorita estamos alquilando, entonces vamos a regresar más pronto a nuestras casas. Esa es la esperanza. ¿Y cómo ha sido este tiempo que les ha tocado estar fuera de su hogar? Pues malo, no es lo mismo estar en su casa, no es lo mismo. Pese a todos los trabajos realizados en la zona, el ministro de Obras Públicas dice que aún hay más acciones que hacer para que durante la época lluviosa los habitantes no se vean afectados nuevamente. Eliminar los problemas principales que se han dado justamente en la colonia Santa Lucía. De hecho, este mes de abril vamos a iniciar con una serie de obras de drenaje que vamos a hacer en la zona para poder salvaguardar también la vida de las familias que viven en el sector. Las obras se van a hacer sumamente rápidas porque vamos a hacer todo un cambio de colectores de agua lluvias, tuberías, entre otro tipo de actividades que se van a ejecutar en la zona. El funcionario aseguró que para las personas que perdieron su hogar tras las afectaciones de la cárcava, se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda para darles una solución habitacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presenta. Bueno, en los alrededores de la zona rosa se encuentra nuestra compañera Marcela Rivera y nos va a contar cómo está el tráfico. Adelante, Marcela. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. De lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut. Aplica en menús seleccionados. Y gracias a Pizza Hut conoceremos cuál es el comportamiento vehicular este día viernes en las inmediaciones de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y es que si usted viene desde esa vía y ya se ha incorporado hacia la Avenida La Revolución, no tendrá mayores inconvenientes porque hay pocos vehículos que están circulando y de igual forma ocurre en el otro sentido. Ahora les voy a mostrar cuál es la carga vehicular que se mantiene para los que ya están buscando la 79 Avenida Sur y están circulando en el sector conocido como la Zona Rosa. Tránsito vehicular de igual forma bastante positivo porque son pocos los vehículos que se mantienen a lo largo de esta vía. Lo mismo ocurre en el Boulevard del Hipódromo para las personas que ya buscan el sector de los centros comerciales, la calle Chiltipán. También el Paseo General Escalón o que vienen desde esos puntos pueden incorporarse perfectamente hacia este bulevar y continuar con su trayecto hacia las inmediaciones del Redondel Italia. Recordemos que es día viernes y el tránsito vehicular tiende a complicarse en diferentes puntos del país para que lo tome en consideración. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presentó. Agradecemos a nuestra compañera Marcela Rivera por esta información y les vamos a invitar a que se enteren de los problemas de recolección de desechos sólidos que se encuentra enfrentando una colonia en el departamento de Usulután. Colonia Los Naranjos en el municipio de Usulután está afrontando un problema con la basura. Los residentes de la zona afirman que desde la Semana Santa no se cuenta con el servicio de tren de aseo, el cual es evidente por la acumulación de desechos en la entrada de los pasajes. Don Jorge, ¿cada cuánto pasaba aquí el tren de aseo? Aquí pasa los martes y los jueves. O sea, al menos han pasado unos 6 de esos días que no han venido, ¿verdad? Sí, no, no, no.
se han trasladado bastante. Pero aquí no, por lo general, hace como 3 años nos visitaban martes, jueves y sábado. Pero después que entraron este nuevo alcalde, lo puso martes y jueves. Y así es que si no pasan eso, nos quedamos con un montón de basura. Porque sería bueno que nos pasara un aviso, ¿verdad? Hoy no pasa el camión de la basura. Entonces todo ese promontorio de basura no estuviera ahí en la calle. Este promontorio, la gente viene a dejarlo ahí y de ahí se lo lleva el tren de aseo. Sí, sí, sí. Ahí lo viene a dejar. Pero lo que pasa es que el tren de aseo no avisa cuando pasa, porque ese montón de basura está antes del martes de Santos. Antes. Así es que está. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, muy amable. Con la acumulación de la basura se teme a la proliferación de enfermedades, donde los ancianos y niños se ven más vulnerables. Sí, el alcalde, mientras andaba pidiendo el voto, que quería ganar otra vez, no hallaba qué hacer. Pero ahora que como ya la mayoría ganó por el otro partido, pues ya los echo de menos. Pero no hubiera de ser así porque el pueblo todo el tiempo está con el alcalde que tiene, ¿verdad? Es lógico. Pero lo que está haciendo con los trabajadores, dice él, que es por los camiones que tiene arruinados, a la verga. Pero la verdad de las cosas es que todo eso nos afecta a nosotros. Imagínense, ¿dónde vamos a botar basura si no tenemos? Hay pobladores que responsabilizan a la administración municipal por esta situación que les aqueja. Niños, imagínense, va por otro lado, porque si los niños se enferman, uno gasta. Gracias, no, uno gasta, más cuando no quieren a atenderlos en las clínicas. Tenemos que buscar un médico privado. ¿Cuánto cuesta la consulta en un médico privado? Ajá, y si uno no tiene eso, digamos, en su bolsa, ¿qué vamos a hacer? Vea que los afecta bastante. La municipalidad de Usulután cuenta con 8 vehículos destinados a la recolección de basura y de ellos solo 2 están funcionando. Y está programada la recolección de basura en Colonia Naranjo a partir del viernes. Según Julio Muñoz, encargado de recolección de basura de la Alcaldía Municipal de Usulután, informó para Impacto Noticias Alberto Portillo. Bueno, ahí teníamos esa problemática que, como reiteramos, sucede en esta colonia del municipio de Usulután y esperemos que también a raíz de exponer este tipo de situaciones, ojalá pues que las autoridades correspondientes puedan ayudar a las personas que, como estábamos escuchando también, pues genera una amenaza para la comunidad que está siendo afectada, para la salud. Esperemos que así sea. Sí, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso a la entrevista de este día viernes. Nos enterábamos y comenzábamos la semana platicando con la ministra de Educación, quien nos platicaba sobre el regreso a las clases presenciales, programado para el día martes 6 de abril. Y en efecto ha sido una noticia, al igual que el tema de la vacunación, a la cual se le ha dado muchísimo seguimiento estos últimos días. Vamos a cerrar la semana platicando justo de ese tema, de las clases, de los colegios. En este caso lo vamos a hacer enfocándonos al sector privado. Y por eso vamos a conversar con Javier Hernández de la Asociación de Colegios Privados de nuestro país, quien nos pues va a alimentar muchísimo con relación a ese tema. Sé que hay muchos padres de familia viendo la entrevista en este momento y muchos padres de familia que tendrán muchas dudas. Si las tiene, con todo gusto, hágale llegar al Twitter, @ArtigaTV. Ahí vamos a estar pendientes, se los prometo, a partir de este momento, recibiendo sus dudas, preguntas y mensajes para trasladarlas a nuestro invitado, está claro. Licenciado Hernández, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Agradecido con la invitación. Muy bien, comencemos platicando de la asociación. Lo traía a la mesa para quienes no la conocen. El nombre de la asociación es Asociación de Colegios Privados del Salvador. Es así. ¿Cuántos, del universo de colegios privados, cuántos aglutina? Nosotros tenemos 555 colegios agremiados,
de 1009 colegios que existen en el país oficialmente, así lo han establecido el Ministerio de Educación. ¿Desde hace cuánto está funcionando esta asociación? Desde 1994. ¿De 94? Existe esta asociación de colegios privados. Sí, y sí. Su final, ya había salido del colegio. Ya está haciendo números. ¿Ya tenía tiempo? Ya, no, recién. Ah, bueno. Del 93. Sí. ¿Y cuál, cómo nació esta asociación? Hace 20 y tantos años, casi 30. Recuerda que por ese tiempo comenzaba a gestarse la reforma educativa de Cecilia Gallardo de Cano, que era el momento en el que comenzábamos a hacer un movimiento de cambios. ¿Gobierno del presidente Calderón Sol? Exactamente. No, estábamos con Cristiani, el post... De Cristiani para Calderón Sol. Post-guerra, ¿verdad? Entonces se gesta una reforma educativa que traía consigo pues muchos cambios y en esos cambios muchos de ellos pues no eran como los mejores. De hecho, logramos que el daño fuera menos de cómo se pensaba hacerle al sistema educativo. Nosotros queríamos proponer en ese tiempo, instalar algunas estrategias de educación que de verdad fueran encaminadas a mejorar la calidad del servicio educativo del país, sea público o sea privado. Pero la asociación incidió de alguna manera, pero no logró convencer, que se hicieran los cambios que de verdad debían hacerse. Por ejemplo, nosotros nos oponíamos al bachillerato de 2 años, siempre quisimos que fuera de 3, y es ahí donde se gestó el bachillerato de 2 años, que quedó el bachillerato general. Usted me imagino que de 3. A mí me tocó salir cuando existía la opción bachillerato académico. Exactamente. Opción físico, matemático, pues, químico, biológico, humanístico. Pues esta y fue de la 3 años, el primero general y los últimos 12. Correcto. Esta fue la reforma que se voló ese bachillerato. Entonces, y que hizo que todos salieran más jóvenes. Exactamente. Comenzaron a llegar los chicos a la universidad a los 17. Así es. Y entonces, era una de las cosas que nos oponíamos. También nos opusimos a que quitaran especialidades de bachillerato que eran realmente indispensables para que el país... Técnicas como exactamente, tal, exactamente, sí. Uh-huh. Imagínense, quitaron el bachillerato agrícola, quitaron el bachillerato técnico en computación. Entonces, todos esos para que volvieran a surgir hoy, tantos años después, es porque realmente han surgido no porque son producto de esa reforma, sino porque se ha forzado a que la realidad del país ha obligado a que el gobierno acepte de que fue un error hacer eso. Y que hay una necesidad de este tipo de mano, llamémoslo mano de obra calificada. Exactamente, pero nace ya esto como un remiendo al sistema, no como una reforma de origen. Pero Javier, esta reforma entonces, la que hizo que dejáramos de tener bachillerato de 3 años cuando estaba ¿sí? el académico con las 3 opciones, el ¿sí? primer año general y segundo y tercer año de bachillerato ¿sí? eran especializados, se da en el año 94. ¿Me? Exactamente, por ahí comienza todo eso, uh-huh. Se gesta, o sea... Hay un tiempo en el que tiene un antes y un después la reforma y ese era el durante de la reforma. Hay que decir que se invirtieron millones exagerados en esta reforma educativa porque fue donde se establecieron todo lo que es el cambio de la currícula nacional y en todos los niveles educativos, desde parvularia hasta bachillerato. Se comienza a gestar en ese momento también el tema de la evaluación de educación media y en algún momento aparece la PAES como un modelo de evaluación. Y comienza también a gestarse modelos de querer medir la intensidad de la competencia que tiene nuestro país en materia educativa con referencia a otros países. Cosas que fueron muy buenas, pero que en realidad hubieron bastantes detalles que la reforma nos ha dejado como huellas, como obstáculos para poder desarrollar el país. Entre ellas, las reformas legales. Que de repente la ley de la carrera docente, la ley de educación superior, la ley general de educación, no ha sido en su articulado lo mejor que hemos tenido como para poder desarrollar educativamente el país. Estamos hablando de que son ya 27 años. Así es correcto. De eso. De entonces para acá lo que hemos tenido es un remiendo de todo el sistema educativo. Si hace falta una cosita, tratan de tocar un artículo, usted lo ha visto en la Asamblea Legislativa, y lo llevan al Ejecutivo para que lo pueda aprobar o sancionar o no. Entonces eso ha ido como dejándonos realmente un sistema educativo remendado y que ahora, pues, hoy por hoy, con esta emergencia de la pandemia, hemos sentido
que ese remiendo realmente por algunos lados de repente se han descosido por completo y que no hemos podido enfrentar como quisiéramos haberlo hecho, porque han habido de verdad obstáculos legales, obstáculos técnicos que no los han permitido. Uh-huh. Por ejemplo, la tecnología llegó al país al momento en que llega la pandemia, cuando se piensa en que existen posibilidades de dar clases no presenciales con otras modalidades, pero lo descubrimos cuando ya tenemos la necesidad de implementarlo, cuando pudimos habernos preparado antes para esto. Tiene razón el gobierno actual de poder decir de que nos dejaron o se han encontrado con un sistema con difícil acceso a técnicas, métodos y modalidades que pudieran haber enfrentado mejor la pandemia. Si las posibilidades de las familias en materia de recibir las clases en sus hogares fueran otras, el sistema educativo hubiera respondido mejor a esta problemática. Si el docente hubiese estado preparado, el sistema magisterial hubiera estado, capacitado de mejor manera, el hecho educativo hubiera significado otra experiencia. Ya me llevó a otro lado en la entrevista usted, sí. Porque estábamos en el tema de la historia, pero da el salto muy bien a lo que está pasando, sí. y está bien eso. Me quedé en que también se vino de 3 años a 2 años de bachillerato, pero luego regresaron los 3 años, ¿no? En un ínterin. No, se quedó un bachillerato de 3 años en el mismo momento, porque fue petición nuestra de los colegios privados que no se eliminara por completo el bachillerato de 3 años, y dejaron ciertas especialidades, y entonces dejaron dos bachilleratos, los bachilleratos técnicos comerciales, así llamados, que tenían nada más 2 especialidades, contaduría y secretariado, que hoy ya no existe el secretariado, ya nadie busca estudiar secretariado, y dejaron el bachillerato general. Esas dos bachilleratos quedaron nada más instalados, el general de 2 años y el técnico vocacional de comercial y el técnico vocacional industrial. Este ejemplo del bachillerato en secretariado es el clásico ejemplo de algo que tuvo su utilidad en un tiempo y luego por el desarrollo de la tecnología desaparece. Bueno, hay que decir que secretarias siempre vamos a necesitar y que siempre buscan secretarias. Usted abre el periódico los días lunes para las páginas de empleo y se buscan secretarias. ¿Y por qué desaparece el bachillerato en secretariado? Es la pregunta grande que hay que hacerse. Porque el sistema educativo dejó de producirlo. Ahora, aquí también hay que decir que el tema de la currícula nacional, el profesional que se está formando, el sistema educativo en sí, necesita definitivamente una revisión integral y necesita, obviamente, un pensamiento donde podamos garantizar definitivamente políticas de educación a largo plazo en las cuales podamos, obligar a que cualquier gobierno que venga pueda seguir un hilo conductor curricular de sistema, pues, que no se permita que cada gobierno utilice 2 años para poder hacer un plan de su gestión de 5 años y 3 años lo dedique para buscar dinero para hacer el plan y no hagan nada porque no consiguieron el dinero. Entonces, aquí hay un tema realmente de país muy importante que deberíamos los propios y extraños preocuparnos por él. Javier, aterricemos ya en el tema de la pandemia, que usted lo comenzó a abordar hace unos minutos y adelantar algunos de sus criterios. No. De igual forma se lo pregunto. La primera es así, plana y llana. ¿Qué le pareció el manejo que hizo el gobierno en el sector de educación de la pandemia? Me parece muy bueno. Desde su principio, creo que el señor presidente se puso al frente en todas las áreas. Y el hecho de que, por lo menos en nuestro sector, que es educación, llegara a suspender las clases hace 1 año, fue lo mejor que pudo haber hecho. Y creo que el manejo de cómo ha ido supliéndose la necesidad de la continuidad educativa, aunque sean no presencial o no semipresencial, digamos que se ha hecho lo que se ha podido con lo que poco que se tiene. Porque el país no tiene instalada una capacidad, que pueda soportar una educación virtual de calidad.
comenzando por la calidad del servicio de internet que tenemos en el país. Acá donde estamos, pues obviamente gozamos de un buen internet, porque es una zona urbana, una zona céntrica, donde más hay consumo de internet. Pero si usted va a las escuelas o colegios privados del interior del país, se nos complica conseguir un ancho de banda que pueda soportar un buen internet para que podamos conectarnos y pueda la carretera llevarnos el hecho educativo del hogar del maestro al hogar del estudiante sin ninguna dificultad, pero tenemos esas dificultades. Que era una de las que mencionaba la ministra de Educación que estuvo aquí sí. el día lunes, que se han encontrado, que ellos trabajan con las cuatro empresas grandes que proveen sí, este correcto. Servicio, pero que se han encontrado con que ninguna de las cuatro a veces opera o da servicio en lugares de nuestro país. Nuestra señora ministra ha sido suficientemente capaz y muy sincera en el campo de decir realmente lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Y nosotros como colegios privados hemos apoyado la gestión del señor presidente Bukele y la gestión de la señora ministra de Educación en el sentido de que podamos darnos la mano y que la educación pública y privada podamos de verdad salir adelante de este proceso en el que de verdad no solamente la conectividad ha sido el problema, también tenemos que ver otros variables que nos hemos tenido que, digamos, solucionar con lo que al paso hemos encontrado. Por ejemplo, las capacitaciones. Uh-huh. La capacitación al docente, la capacitación al padre de familia, al estudiante. Porque no es lo mismo manejar un teléfono para ver Facebook que para ver Classroom. No es lo mismo, definitivamente que no. Y tampoco es lo mismo tener el acceso a una plataforma de red social que a una plataforma de enseñanza-aprendizaje. Es totalmente distinto. Y también hay que ver que hay que enfrentar la realidad de una sociedad en la que hay un porcentaje grande de hogares con madres solteras, en donde la mamá se ve obligada a salir a trabajar y que el niño, en algunos grupos etarios, obligadamente tiene que tener a alguien acompañándolo para continuar recibiendo su servicio de educación virtual. Y si ese alguien no existe, la educación virtual es nula. Entonces hay aquí un tema que como país y quizás como el mundo, algunos países más que otros, hemos podido enfrentarlos con más capacidad o con más solvencia. Pero es que esto fue nuevo para todos, ¿verdad? Por supuesto. Para todo el mundo, sí. En todos los países. Sí. Exacto. Lo platicábamos con la ministra, de hecho, el sí. día lunes. La pandemia nos fue educativa en sí misma. Sí, definitivamente. Y fue muy pedagógica porque la pandemia obligó a que aprendiéramos sí. y que se aprendieran otras cosas. Ya dependerá de cada país la tecnología, el tema del internet y demás, que son cuestiones aparte también, pero que están relacionadas, cómo se reacciona. Todo el ideal del docente, y el director, yo creo que también del Ministerio de Educación, ha sido buscar que el estudiante fuera autodidacta. Que pudiera el estudiante, digamos, idealmente responder a un proceso virtual en el que pudiese manipular, manejar software, digamos, computadoras, dispositivos, sin ninguna dificultad, pero eso ha sido difícil. ¿Cuánto golpeó la pandemia a los colegios privados el año pasado y cuánto la sigue golpeando? Bueno, en el entendido de que, estoy hablando económicamente, ¿verdad? Sí, en claro. En el tema financiero, en el que muchos padres de familia se quedaron sin trabajo, o sus hijos no estaban yendo a clases y simplemente, o una de dos, o no tenían dinero para pagar la cuota porque había que pagar otras cosas antes y no había dinero para la colegiatura, o decían, bueno, pero si es que mi hijo no está yendo, entonces, ¿para cómo voy a pagar si él no está yendo a clases? ¿Este fue el sector donde más golpeados se vieron financieramente los colegios privados el año pasado? Sí, definitivamente, cuando la familia salvadoreña tiene un quebranto económico, se siente en todo el sistema educativo, público y privado, porque hay que decir que también para recibir el sistema, en el sistema público educación también hay que invertir, si hay que invertir en pasajes, digamos en transporte, o sea siempre hay una inversión, y en el sistema privado aún es más, obviamente, porque hay que cancelar una colegiatura, una matrícula, y eso pasó porque definitivamente sí hubo una realidad que nos golpeó, en donde muchos hogares perdieron su empleo y su ingreso. Sus ingresos. Y eso pues fue
digamos, una manera de cómo varios colegios se vieron en serias dificultades. Algunos este año no han abierto. ¿Tiene datos de cuántos colegios cerraron o no nosotros han vuelto a abrir? Monitoreamos al final del año pasado y al principio de este esa variable y encontramos 15 nombres de colegios privados a nivel de todo el país que no iban a abrir matrícula para este año y no abrieron matrícula para este año. Entre algunos son colegios que tenían cantidad de estudiantes muy considerables, hasta 500 estudiantes algunos, y no abrieron ya para este año 2021. Eso significa de que el tener que soportar, digamos, financieramente déficit financieros es complicado para un colegio cuando la mora de las colegiaturas es alta o cuando las cuentas incobrables crecen, cuando, digamos, los padres de familia retiran a sus hijos de los colegios y se olvidan de pagarlos. Entonces, eso es lo que realmente pues lleva a que un colegio pues ya no soporte poder seguir adelante. Y los gastos del colegio, pues los costos que tendrá, los fijos, los variables, pero en los fijos supongo habrá un tema de arrendamientos y alquileres también. Hay mucho tema ahí que ver, hay digamos diferentes maneras de cómo subsiste un colegio en gastos fijos. Algunos no pagan alquileres porque ya son propiedades que se han adquirido, otros sí los pagan. Pero hay que decir que los costos siempre suben, siempre están presentes. O sea, no es que durante la pandemia se nos condonó ningún gasto. ¿Y el colegio privado paga impuestos? Como por supuesto, cualquier, sí. El colegio privado no es una ONG, es una SASB. Los colegios privados están bajo dos denominaciones, administrativamente hablando. Hay colegios privados que se llaman sin fines de lucro y hay colegios privados que se llaman con fines de lucro. La mayoría están bajo la modalidad de con fines de lucro. Son sociedades. Son sociedades anónimas. O también son propiedad de personas naturales. Sí. Y otros que son... O uniones de personas. Exactamente, ¿verdad? Que son sin fines de lucro, que están bajo una organización, digamos, que está, digamos, autorizada por el Ministerio de Gobernación. Generalmente son aquellas organizaciones religiosas, sí, como los maristas u otras similares. Sí, y mi pregunta iba por si hay algún tipo de incentivo fiscal o lo ha habido en la historia para los colegios privados, para los que sean SAs de CD, sociedades anónimas, sociedades mercantiles, sociedades que tienen fines de lucro, como lo puede ser cualquier otra sociedad en cualquier otra naturaleza. ¿Tiene incentivo, algún tipo de incentivo tributario fiscal los colegios que operan bajo la figura de la sociedad anónima? Ninguno. Los colegios privados tenemos que pasar por comprar, digamos, los recursos para la enseñanza aprendizaje. ¿Cree usted que lo debería tener? Como lo forma cualquiera. ¿Debería tenerlo? Yo creo que debería... ¿Siendo sociedades anónimas que son empresas? Debería de verse como el tema educativo, con mucho más esmero de incentivarlo a que se puedan instalar o se puedan, digamos, invertir aquí en educación más que en otros rubros, porque es lo que hace falta. Aquí hemos ido en un retroceso de educación en el sentido de que hemos eliminado instituciones de educación o autoeliminados en vez de instalar más instituciones educativas. Y eso no le va bien a ningún país. Porque si vamos a ver que la problemática social que vivimos, la problemática económica, la social, digamos, toda esa problemática que nosotros vivimos medioambiental, tiene a la base la solución, que es la educación. Se lo preguntaba por el tema del incentivo fiscal, porque si bien es cierto, son sociedades anónimas, que son empresas como cualquier empresa que pueda fabricar, dedicarse a cualquier otro giro comercial, pero la finalidad en sí es educativa, ¿verdad? Por supuesto. Y este tema... de por sí lo separa, aunque sea una entidad con fines de lucro, pero la separa porque el servicio que está dando a la sociedad es completamente distinto. Es correcto. Y valía la pena considerarlo. Y tiene toda la razón. Esperemos que la próxima asamblea considere esos. Bueno, si no, ahí le queda en la mesa. Sí. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a los temas que muchos están esperando escuchar. Sí. Regreso a clases, medidas de bioseguridad, cómo han reaccionado los colegios a la apertura ya de las clases presenciales, el tema de colegiaturas, etcétera, cuando volvamos.
Gracias por continuar con nosotros. El licenciado Javier Hernández, de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, nos está acompañando para cerrar la semana de entrevistas en este día viernes 9 de abril del año 2021. Licenciado Hernández, y se me quedaba también entre los temas que vamos a tocar, las preguntas que nos están haciendo. ¿Cómo no? De hecho, vamos a comenzar con una que recibí, la primera en @ArtigaTV. Si tiene usted padre de familia, tiene alguna duda, pues bueno, dice, nos pregunta Vico @, saludos, quiero saber en el caso de los kinder guardería con niños menores de 6 años, ¿son más vulnerables y por qué se les permite el retorno? Y si se permite que se supervise que no haya muchos adultos cuidándolo. Gracias. La pregunta es más también orientada a medidas que... Sí. Pero ¿cuál es su opinión? Pero es buenísima, buenísima la pregunta. Agradecido con nuestra televidente por la pregunta. Hay que decir que la modalidad semipresencial es opcional, no es obligación, definitivamente. Y que los protocolos que los colegios privados se van a aplicar son protocolos que han sido autorizados por el Ministerio de Educación y que están garantizando lo que mismo que ella está pidiendo, que los padres de familia no ingresen para poder evitar la aglomeración dentro de la institución. Y también se está garantizando de que cuando vayan a hacerlo los estudiantes lo hagan con todas las medidas de bioseguridad necesarias, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el uso del alcohol gel, el lavado de manos. Y por supuesto que esto tenga que ver con una gradualidad, donde no todos van a entrar al mismo tiempo y ni todos van a estar, digamos, simultáneamente presencialmente en el colegio. Entonces, esto está garantizado, que tenga tranquilidad nuestra televidente que esto sí va a ser. ¿Cuántos colegios privados han vuelto desde el retorno, es decir, desde el 6 de abril, o no ha vuelto todavía ninguno cuando regresan? Por el momento muy pocos. Creo que no llegan ni a 10 quizás colegios. Pero obviamente desde mañana se comienza ya a ver que el día lunes van a comenzar ustedes a ver más colegios involucrándose. Va a ser gradualmente, como la ministra de Educación lo ha explicado. Poco a poco vamos a ir viendo colegios que se van sumando a ir llamando estudiantes. Allá por el 3 de junio vamos a tener el 100% de colegios privados ya instalados con la modalidad semipresencial. ¿El 100% asociados o no, el 100% del universo? De todos los colegios. De los 1.009 colegios. Así es, sí. Porque recuerde también de que hay un sistema bicultural que está por terminar su año escolar en estos meses. Hay colegios que manejan este calendario americano, como se le conoce. Es correcto. Como parte de la asociación. Así es correcto. Y estos ya están por terminar, ya viene el verano, ¿no? Sí, por eso es que ellos van a terminar su año escolar 2021 virtualmente. Uh-huh. Y van a iniciar su año escolar 21-22, lo van a empezar semipresencial. En agosto, septiembre. Exactamente. Los que suelen llamarse bilingües o que tienen horario o calendario americano. Algunos que empiezan en julio. Empiezan en julio, agosto. Exactamente, ¿verdad? Por ahí. Uh-huh. Entonces, hay esa modalidad. Por eso es que como la educación privada es tan versátil, entonces tenemos que ver la manera de que vayamos ordenando el sistema y que vaya respondiendo las necesidades, como nuestra amiga televidente lo acaba de decir. La ministra nos hablaba aquí también el día lunes de la importancia que tiene el hecho de seleccionar más los contenidos ahora para los estudiantes, en la base de que la pandemia nos puso en obligación de lanzar un contenido virtual e involucrarse en ese aspecto, y no se puede abarcar todo de manera virtual o semipresencial. Este ha sido un reto para los colegios privados. Definitivamente. También. Sucede que, como lo hablábamos al principio, la currícula ha sido, digamos, parchada, remendada, desde la reforma del 90 y algo hasta aquí. Y eso también le complicó al sistema, digamos, tener un porcentaje, digamos, del 100% de contenido de una asignatura. ¿Qué vamos a dar de ese 100% virtualmente y qué no vamos a dar? ¿Qué vamos a servir como contenidos y qué no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Ministerio de Educación? Hacer un proceso de reajuste, y lo que los trajo como producto fue, digamos, una adecuación de contenidos en donde se redujo el número de contenidos a servir de cada asignatura, dado a que había que estudiar el currículum y su relación con los demás. Por ejemplo, la matemática y su relación
con las ciencias, por ejemplo, entonces, o ciencias, salud y medio ambiente relacionada con estudios sociales. Entonces había que ver ahí qué contenidos como que tenían la misma, digamos, orientación y tener que dejarlos en una sola asignatura. Entonces todo este proceso técnico ya se llevó a cabo y el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo excepcional en ese sentido. Nosotros hemos tomado esa línea de trabajo y hemos atendido los contenidos curriculares tal cual se ha dicho. Licenciado, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los padres de familia que les hacen llegar a ustedes en este momento? Yo creo que hay un temor muy natural por el regreso a clases. De hecho, lo hemos visto ahora con el experimento que se ha hecho esta semana con la educación pública, donde la cantidad de estudiantes que han asistido a la semipresencialidad ha sido muy baja comparada con la matrícula que se tiene. Y posiblemente nosotros como colegios privados podamos experimentar la misma situación. ¿Cómo lo han experimentado en estos 10 colegios que han regresado? Es una baja asistencia, ¿verdad? Porque hay un temor natural y eso lo consideramos nosotros que es una cosa que se va a ir superando poco a poco, con el tiempo que nos vaya dando la confianza, en donde el padre de familia vaya viendo de que el colegio está dándole la garantía de seguridad. Donde vaya viendo el padre de familia que su colegio está seriamente higienizado, donde está seriamente desinfectado, donde la limpieza es, digamos, un tema principal en el centro educativo, donde vea que las medidas de bioseguridad se están cumpliendo de verdad en la práctica, no en teoría, donde vea que los recursos que se están usando son de calidad en cuanto a los químicos que se están usando, si se van a usar, donde entonces esa confianza yo creo que va a ir permitiendo que poco a poco se vayan sumando aquellos estudiantes que han quedado como modalidad virtual, se vayan sumando a la modalidad semipresencial. Pero qué interesante, porque me acaba de decir que entonces la mayor preocupación de los padres de familia no pasa por el aspecto académico, pasa por el aspecto de bioseguridad. Es que es lo que ha priorizado todo el mundo y tienen toda la razón, incluso el gobierno. El gobierno, bueno, y todos los gobiernos del mundo priorizaron la salud ante cualquier cosa. Y eso fue lo que hizo el presidente Bukele y creo que lo hizo muy bien. Y nosotros nos sumamos a eso. Hemos hecho eso de estar pendientes primero de la salud. De hecho, nuestra asociación por eso ha hecho muchas capacitaciones en línea, por supuesto, a padres de familia para que conozcan cuál es el papel que les corresponde cumplir en este proceso. A los estudiantes, a los docentes, a los no docentes. Hemos dado el espacio, por ejemplo, de no empezar el 6 de abril las clases, sino después para que el gobierno pudiese vacunarnos a los docentes y no docentes adecuadamente. ¿Y cómo va eso? Porque también esta semana se vacunaba ya y comenzaban a vacunar a docentes de los colegios privados. Supongo ahí van incluidos los docentes de todos los colegios que están asociados en el instituto que usted representa. ¿Cómo va ese tema de la vacunación? Nosotros tenemos la mayoría de docentes ya vacunados. Los que no se han vacunado es porque son razones muy personales, ¿verdad? Porque no han podido conectar con la fecha de la convocatoria, la hora de la convocatoria, pero en realidad la mayoría de docentes ya están vacunados. Hay un interés por vacunar. Exacto, ¿no? Por supuesto, y una alegría y un agradecimiento para el gobierno por eso. Eso se ve. Y obviamente nuestra asociación fue quien propuso desde el principio que nos instalaran a los docentes en la primera línea no sanitaria para que pudiésemos gozar del privilegio de la vacuna y que nuestros estudiantes estuviesen, digamos, como más garantizados, más en confianza. Obviamente es la primera dosis, pero es un buen principio para poder tener la garantía de que vamos a cuidarnos más. El tema de la vacuna para nosotros ha sido, digamos, una gran, digamos, tranquilidad que le ha traído al sector, porque también se han incluido no solo a los profesores, sino también a los ordenanzas, a las secretarias, al personal administrativo, que también tiene relación con los estudiantes. Aquí sí también nos quedó pendiente, no sé si lo van a tocar, es el transporte escolar, si lo van a vacunar o no,
porque yo creo que es importante. Es que hay, ¿verdad?, dos sectores que hablábamos con la ministra. Exactamente. Uno es el del transporte escolar, que sí, ya llevamos esa noticia también, sí, aquí el miércoles. Me parece que ya había un pronunciamiento de parte de un grupo de transportistas escolares que ellos necesitaban, que ellos decían, sí, llevamos los vidrios abajo, a los niños les pedimos que guarden distancia, pero pues es un microbús, es un entorno, sí, cerrado. Pero y es el que otro, no es solo eso, no es solo eso. El transporte escolar no es solamente el motorista. Es que se vuelve parte de la institución, porque el transporte escolar baja al niño del microbús, lo pone en la puerta del colegio, lo entrega y asimismo cuando después regresa lo recibe, lo sube al microbús. Sí. O sea, hay una relación realmente... Es que es un eslabón de la misma, exactamente, cadena. Exactamente. Entonces ahí yo creo un tema de que debe de contemplarse como prioridad de vacuna a los que están ejerciendo acción de transportar estudiantes. Debidamente inscritos, ¿verdad? Pues sí, y yo creo que también habría que ver a quienes no lo están inscritos, porque de todas maneras lo van a hacer, van a transportar, y entonces... ¿Pero se puede transportar niños de un colegio privado sin estar inscrito en el ministerio? Bueno, en la práctica existe el proceso de que hay gente que transporta estudiantes sin que estén inscritos. Eso pasa. No podemos negar que eso está ahí. Aunque no esté autorizado. Sí, lo que sucede es que, bueno, este sería un tema bastante, digamos, de otro programa, pero en realidad... Pero es una cadena del eslabón. Es una cadena del eslabón, pero hay que decir que realmente la gente no es que no se haya inscrito legalmente para transportar estudiantes, sin querer ser abogado de los transportistas escolares, sino que el proceso realmente de inscribirse y ganar lo que es el permiso para transportar estudiantes tiene en su proceso ciertos males que han llevado a que esto no se logre. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de gente que transporta estudiantes que tienen años de estar queriendo lograr su permiso y no lo logran, porque hay en esas oficinas ciertos males que atrasan los procesos, que son históricos, que no son de hoy. Es prohibido por la ley transportar niños de un colegio en un colegio sin tener la autorización. Por supuesto que es prohibido. Es ilegal. Supuesto. Es ilegal, así es. Uh-huh. Sí, es ilegal. Ahora, nosotros como colegios no tenemos jurisdicción sobre eso. Eso es otro tipo. Eso es otro, claro, tipo de, eso corresponde al padre de familia. ¿Cómo exactamente, así a su es. Sí, es decir, padre de familia conoce que está contratando un transporte que no tiene el permiso, es el padre de familia quien está arriesgando, digamos, o confiando el transporte de su hijo al colegio. Pero también tenemos que decirlo, hay gente que tiene el permiso con condiciones de menor calidad de servicio de transporte, con otros que no tienen el permiso y tienen mejores calidad de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el tema no está en el transportista, sea bueno o sea malo, el tema está en la institución que está dando los permisos, que de repente tiene gente históricamente ahí muy mala y acostumbrada a negociar con los permisos, que es lo más delicado. ¿Pero esta es una dependencia de educación, transporte? No. Esta es una dependencia del Viceministerio de Transporte. De transporte, ¿no? Así es. Uh-huh. Tiene que ser por ese lado ahí. Ahí yo creo que tiene un reto importante el gobierno en poder viabilizar estos procesos, en poder, digamos, hacer justicia, sí, pues. Lejos de sancionar y hacer una cacería de brujas de quienes debería están, exactamente. Es mejor unirlos y decirles, únanse, inscríbanse, vamos correcto, a poner las, sí, condiciones en la mesa para que todos puedan. Sí. Fíjese que salió este tema porque nos vimos en Bandesal, porque el subsidio que se estaba dando y los préstamos que se iban a dar, transportistas y colegios, íbamos a tener oportunidad de tenerlo. Y entonces ahí salen bastantes transportistas que dicen, nosotros no tenemos el permiso, pero no es que no lo queramos tener, es que hay procesos. Y no podían aplicar si no tenían el exactamente, permiso. Exactamente, tal cual usted lo dice. No pudieron aplicar ni a los préstamos, ni a los subsidios, porque no tienen el permiso. Del universo de transporte, perdón que siga en este tema, del universo de transporte escolar en colegios privados, ¿cuánto sería el porcentaje que no tiene ese permiso? Como no manejo ese gremio, no podría quizás decirlo, ¿verdad? Pero nosotros como colegios privados conocemos que existen, claro, de las dos áreas. Uh-huh. Como usted mira taxis ahí que son de color amarillo y taxis que no son de ningún color y funcionan y andan trabajando y ahí están.
Entonces, así mismo funciona el tema del transporte escolar. Yo creo que aquí la gran oportunidad que hay es que hay gente que quiere hacer su trabajo sanamente, que quiere involucrarse en la actividad económica del país por las buenas, pero que el sistema no está dando la oportunidad de legalizarse. ¿Y será un problema administrativo de la oficina como tal o requiere algún tipo de modificación en la Asamblea Legislativa de alguna legislación que facilite las cosas? Yo creo que es un tema de actitud de los empleados que se encuentran en esa dependencia, ¿verdad? Y que es un tema en que, claro, que lo podrían decir mucho mejor los que están pasando por ese proceso, que yo lo que escucho es que lloran mucho porque los maltratan en ese sentido. Por decirle algo, comienzan un trámite y van a preguntar y nunca sale el trámite. Después les dicen que ya se vencieron los documentos y que tienen que volver a comenzar los trámites. Si hay transportistas ahí que me están escuchando, me están viendo, tal vez nos pueden escribir para decir cómo es ese asunto. Pero en realidad es lo que nos han comunicado. Entonces los permisos nunca salen porque los procesos se atrasan, se vencen los documentos, vuelven a comenzar el proceso y ese es un círculo, digamos, malicioso que se tiene en esas dependencias y que de repente sí a algunos les cumplen y a otros no. Bueno. Y a los que les cumplen, por algunas razones les cumplen, y a los que no les cumplen, por algunas razones no les cumplen. Bueno, las autoridades de transporte del país seguramente tienen que responder sobre han eso. Estado pendientes de este espacio, están pendientes de este espacio y habrán tomado nota de su comentario. Pero en parte de esta otra cadena de vacunación también están los servicios de alimentación en los colegios privados. También ellos se han pronunciado, me han escrito al Twitter, arroba Artiga TV, y traje ese comentario, me parece, a la ministra. ¿Y qué pasa con estas personas también? ¿Piensan ustedes que deberían estar en la línea de vacunación, tanto como los transportistas? ¿Están atendiendo a los niños los alimentos? Fíjese que en algunos casos logramos vacunarlos. No en todos. Porque si el colegio privado tiene una cafetería, propiedad del colegio, entonces el empleado de la cafetería se vuelve un empleado administrativo del colegio. Y ese se ha vacunado. Personal administrativo. Exactamente, sí. Pero cuando la cafetería ha sido arrendada a alguien, no es personal del colegio. Uh-huh. En esos casos no se ha vacunado. En esos casos no se han vacunado a estas personas. ¿Y los padres de familia saben perfectamente eso o no lo saben? Los padres de familia, por supuesto que lo conocen, ¿verdad? Sin embargo, hay que decirlo, de que en muchos casos los colegios privados no vamos a abrir cafeterías. Vamos a tener que depender del lunch, de la alimentación que el padre de familia le coloque a su hijo para que lo lleve al colegio. Porque significaría un área más que habría que tener de control, de verificación, de limpieza, de desinfección en el colegio. Y los controles, usted sabe, la manipulación de alimentos. Claro. Es una cosa muy delicada. Y de repente el colegio invertir en una supervisión en esa área le sale bastante costoso, mucho más que lo que se pueda, digamos, tener como producto de tener el área abierta. ¿Y no hay una obligación para tener a disposición de los alumnos un servicio de alimentación? No, de hecho hay colegios que aún en tiempo de no pandemia no tuvieron cafeterías, porque lo que han tenido son digamos espacios donde el padre de familia ha proveído al estudiante todos los días de que lleven un plan de alimentación muy personal, porque eso también ha sido normado por el Ministerio de Salud. Uh-huh. En donde se recuerda usted que hubo una campaña en donde había que garantizar que las altas concentraciones de azúcar, de grasas, dejar de vender harina, tales cosas, exactamente, en las todo eso. Así. Entonces, todo eso llevó a que de repente el acuerdo con el padre de familia mejor fuera: póngale usted su alimento que quiere que consuma su hijo. Y así pues nosotros no tenemos ningún problema con que el niño en el momento del receso pues pueda consumir su manzana roja, su manzana verde, sus uvas, o pueda consumir su sándwich o tomar su jugo.
¿Qué le pone su mamá? Claro, pero como de padres de familia, hay de familias también y de padres, claro. ¿Verdad? Y habrá unos que tendrán el tiempo de dedicarle a la preparación de los alimentos de su hijo, hacerle su loncherita, guardarla y dársela, pero habrá otros padres de familia que tal vez no tienen ese tiempo, esa posibilidad, que es una responsabilidad, lo es, está claro. Lo es. Pero prefieren darle, tener un dólar y con el, o bueno, no sé ahora con cuánto se comerá en una tienda cinco de colegio. $5. El tiempo era tener un colón, ¿verdad? Sí, con un colón. El colón te alcanzaba. Tener un dólar, $5, y con esto comes. Sí, ¿qué va a claro, pasar sí. con los padres de familia o los estudiantes que están acostumbrados a esto y que van a llegar a colegios, como usted bien dice, que han decidido no abrir sus cafeterías? ¿La jornada del estudiante seguirá siendo la misma o la van a recortar? Esto tiene que ver con la alimentación, porque entre más tiempo pasa uno, más tiempo le va a dar hambre, sí, en el colegio, ¿verdad? Sí, hay dos cosas, ¿verdad? Primero, tenemos que decir que la alimentación en los colegios privados es un tema responsabilidad del padre de familia. Y que nosotros estamos muy de acuerdo en que, dependiendo la opinión del padre de familia en el manejo de ese tema, así se va a hacer. Si el padre de familia dice, no, mejor yo le pongo los alimentos a mi niño, pero no vendamos nada en el colegio. Ahí sí tiene que ser votación, y lo que la mayoría diga, eso se va a hacer. En el tema de la jornada, siendo corta, siendo larga, obviamente no es la jornada semipresencial un horario igual que a una jornada presencial. ¿Cómo estarán? Sobre todo por los protocolos de ingreso y los protocolos de salida que hay que trabajar en los estudiantes. Imagínese usted, solo para entrar al colegio, la cola que hay que hacer con un distanciamiento de 1 metro, 1.50, y pasar primero por un portón en donde le tengan que tomar la temperatura, le tengan que hacer pasar por una alfombra de desinfección, le tengan que hacer pasar por un lavado de manos o por un alcohol gel. Eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo se gasta ahí? Entonces, ahí es un filtro en el ingreso del colegio que gasta tiempo. El filtro que gasta en el ingreso al aula es otro, porque es el cuarto filtro. Entonces, ese tema hace que la jornada semipresencial se vuelva de menor hora clase. Si antes se recibían 5, de repente hoy se van a recibir 4 o 3 horas clases al día. Entonces, esto va a significar que el estudiante va a pasar el mismo tiempo dentro del colegio, pero de repente no va a recibir el mismo número de horas clases que antes. ¿Cómo están los horarios ahora? Antes había, parece un universal, que era, se entraba a clases a las 7 de la mañana, 7:30, hasta las 12, 12 y media, ¿verdad? Sí. Y luego, y los colegios bilingües que llevan hasta las 3 de la tarde. Es correcto. Algunos. Pero ahora, en este tiempo, parece que duran un poco más las jornadas, aunque no sea un colegio bilingüe, ¿no? He visto colegios que terminan a las 3 de la tarde. Bueno, hasta donde cortamos la suspensión de las clases presenciales, habían distintos horarios en los colegios privados, uh-huh, porque esto depende del plan que ofrece el colegio al padre de familia. Uh-huh. Pero por lo general, el programa que pide 5 horas diarias de clases de educación básica y parvularia estaba orientado de 7 a 12. Esto tenía que ver con que las asignaturas también que no están en la currícula nacional y que los colegios privados sí damos como un valor agregado, se tengan que dar en ese mismo tiempo. Entonces, hay un tema ahí de que la distribución, digamos, de las clases y las materias tengan que ver con un alcance según el proyecto que se ha presentado al Ministerio de Educación. Porque para poder tener el permiso de reapertura, cada colegio ha presentado su plan de trabajo que ha sido aprobado por el Ministerio de Educación para tener nosotros ese permiso. Y de esa forma, cada colegio va a orientar su desarrollo semipresencial de acuerdo a ese plan retorno. Tengo tiempo para dos más, nada más, y para ir haciendo conclusiones. Mencionó, me dicen acá, el tema de la entrada. ¿Qué hay con la salida? Porque es igual. Es importante, porque la salida... Sí, tiene toda la razón. Tiene la idea de los colegios y ve la montaña de niños para afuera, ¿verdad? Cuando es el timbre para salir de clase, ¿cómo se va a manejar esto también? Tiene toda la razón. La salida es igual. El protocolo de salida es igual. Tenemos que hacerlo gradualmente. Y así lo hemos planteado en nuestros protocolos. Sí, primero, no es que vamos a tener la fila de grados esperando salir, sino que hay que gradualmente en el horario, con un intervalo de tiempo, distinguir que un grado va a salir a tal hora y otro grado a otra hora. Esto yo sé que va a ser complicado y a esto vamos a enfrentarnos, porque mire,
el padre de familia que tiene un hijo en primer grado y tiene otro en tercer año de bachillerato, y si el orden es por grado menor a grado mayor, imagínese cuánto va a esperar un padre de familia para sacar a los dos hijos del colegio. Y lo mismo pasaría para ingresarlos. Entonces, este proceso definitivamente no va a ser fácil. Vamos a tener que irnos acostumbrando y vamos a tener que, digamos, tomar medidas de tranquilidad, de tolerancia, para que podamos acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Y la otra cosa es que de repente puedan pasar algunos momentos difíciles, por ejemplo, con la temperatura. Lo hemos vivido ahorita con la escuela pública. Fíjese que sin saber, llegan con temperatura alta los niños. Y estamos buscando nosotros por qué llegan con temperatura alta los niños. ¿Pero se les deja ingresar con temperatura alta? No se les deja ingresar. Pero se les ve normal. Se les ve normal. Y los niños hasta se ríen porque no se sienten calientes. Pero el termómetro muestra 38.5. Y entonces con esa temperatura no entran. Y da tristeza decirles, no puedes entrar. Entonces puede que esto nos va a pasar en el colegio. Imagínese usted que un niño llega con temperatura no aceptable para poder pasar al colegio y va en microbús y no podemos dejarlo entrar al colegio. ¿Con quién lo vamos a mandar a la casa? Si el microbús está contratado para que lo lleve al colegio a la entrada de la jornada y lo lleve a la casa a la salida de la jornada, no para que le haga dos viajes al padre de familia. Entonces estos fenómenos de que de repente no son generalizados van a pasar en la historia del colegio y vamos a tener que tener planes alternativos de respuesta a estos eventos, en donde de repente, pues mire, vamos a tener que llamarle al papá que está trabajando en la empresa y decirle, su hijo viene en microbús, pero su temperatura no le permite ingresar al colegio, entonces, ¿quién puede venir a traerlo ahorita? Porque no podemos dejarlo entrar al colegio. Esos protocolos están ya establecidos y vamos a tener que depender de variables como estas. Y una última para terminar también, ¿qué pasa con la posición, si ha adoptado alguna posición la asociación con relación al tema de las cuotas pendientes y de las mensualidades que los padres de familia no hayan pagado pero que quieran regresar? ¿Se verá algún tipo de plan de pago con donación? Pero una posición de la asociación, no de cada colegio. Nosotros como asociación hemos lineado a los colegios privados brindar todas las facilidades a los padres de familia que quieran retornar al sistema de educación privada. Y que tengan mora. Y que tengan mora, por supuesto, y que tengan mora. De hecho, hemos logrado solucionar la mayoría de los casos. Solo el caso que no logramos solucionar es el que el papá de verdad diga, mire, es que de verdad yo no le puedo pagar nada de lo que le debo. Déjeme entrar de nuevo, pero perdóneme lo que le debo. ¿Eso no va a pasar? Eso es casi imposible, porque es un recurso que ya tiene dueño, pues. La colegiatura del padre de familia es del docente, es del señor de CAES, es del señor de ANDA, es del señor dueño del edificio. De ellos es esa colegiatura. Y si no ha llegado al colegio esa colegiatura, ¿de dónde se van a pagar todos estos gastos que se tienen? Entonces, pero aún así, si bien es cierto, no se pueden condonar deudas, pero sí se pueden dar facilidades de pago. En cuanto a que, bien, le vamos a aceptar su niño este año y vamos a hacer un arreglo programático de cuotas en donde lo que me debe lo arreglamos en ciertas cuotas y lo que va de este año lo arreglamos en otras. Entonces, esos arreglos sí están a la disposición de cada padre de familia y que puedan retornar a los colegios privados. Porque aquí hay un detalle importante. Tenemos un número de padres de familia y de estudiantes que están fuera del sistema educativo, que no han buscado ni la escuela pública ni están matriculados en el colegio privado. Y estamos hablando que estamos ya casi comenzando el segundo trimestre del año. Quiere decir que corren el riesgo de que pierdan su año escolar porque no están matriculados en un sistema ni en el otro. Así que nosotros hacemos un llamado como Asociación de Colegios Privados que busquen su colegio y que busquen hacer un arreglo administrativo muy armonioso, que yo creo que beneficia tanto al colegio que no quiere perder el estudiante y tanto al padre de familia y estudiante que quiere continuar su educación. Licenciado Javier Hernández, gracias por habernos acompañado de la Asociación de Colegios Privados en una semana importante, marcada por el regreso a las aulas, por el regreso a las clases
presenciales, en este caso una modalidad semipresencial, porque también se estará impartiendo algo que es completamente voluntario y que depende del padre de familia si manda o no, y los colegios privados pues se suman a esta dinámica. Como resumen, nos ha hablado de que aproximadamente 10 colegios privados ya comenzaron, sí, algo, y, sí, y se espera que esta próxima semana se sumen otros más. Se están sumando poco a poco, gradualmente vamos a ir viendo colegios que se están sumando. La alegría de volver a la escuela es para todos. Con todas las medidas de bioseguridad, protocolos de entrada y salida y demás temas interesantes que hemos... Con todo eso. Agradecido con usted por la invitación. Gracias por que nuestros televidentes nos han trasladado sus inquietudes. Y por supuesto que esperamos que no vayamos a tener que cerrar de nuevo el sistema educativo presencial. Es nuestro gran deseo, pero para eso hay que ganárselo. Hay que cumplir con las medidas de bioseguridad, seguir cuidándonos a nosotros mismos y a los demás. Y no solo en el colegio, en casa, porque en nada lado sirve que el niño se cuide en por el colegio. Por eso le digo. Y en la casa no hay. Exactamente. Cuidado. El licenciado, nuevamente gracias. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias a Carlos Artiga y a su invitado por la entrevista desarrollada en los últimos bloques. Y bueno, vamos a estar pendientes también de la información relacionada al tráfico vehicular, con mucho énfasis en este día que es viernes, ya que sabemos que se presentan majos congestionamientos en distintos puntos de la ciudad capital. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos tiene un nuevo reporte desde el Boulevard Tutunichapa. Marcela, adelante. Así luce el tránsito vehicular en el Boulevard Tutunichapa, muy cerca de los juzgados. Como pueden observar en las imágenes, se encuentra bastante fluido en ambos sentidos, pero recordemos que a la altura de la intersección con la 25 Avenida Norte y también con la calle Guadalupe tiende a complicarse la situación vehicular. Aunque por el momento hay poca carga vehicular, eso no significa que minutos después vaya a complicarse la situación. Les voy a mostrar también otra de las arterias que tiende a complicarse mucho y es precisamente la Diagonal Universitaria. Un punto de referencia es el Instituto de Medicina Legal, para que usted lo tome en consideración. Se complica aún más en el sentido que conduce hacia la Alameda Juan Pablo II. Por el momento estamos viendo un tránsito vehicular bastante positivo, pero puede cambiar rápidamente. Y les voy a mostrar también otro tramo un poquito más adelante en el Tutunichapa para que ustedes vean cuál es la situación vehicular que se mantiene a esta hora y a las diferentes unidades de transporte colectivo prestando su servicio desde muy temprano, y los diferentes automovilistas ya aprovechando las arterias que se encuentran bastante despejadas para poder llegar hacia sus trabajos. Así el panorama, compañeros, recordemos que puede complicarse para los próximos minutos. Claro, Marcela, importante también esa recomendación hacia el tráfico vehicular desde el Boulevard Tutunichapa en San Salvador. Y ahora trasladamos nuestra señal hacia Santa Tecla para poder echarle un vistazo a este punto. Y nuestra compañera Ileana Leiva nos comenta a continuación. Ileana, te saludamos, adelante. Así es, nos encontramos en el Parque Daniel Hernández, esto en Santa Tecla, para compartirles primero cómo se mantiene el tráfico en este sector para quienes van buscando la zona de Lourdes Colón, también la zona del occidente del país, y vemos que por el momento está pues bastante fluido, no hay complicaciones para poder trasladarse en estos momentos, así que para que lo puedan tomar en cuenta. También podemos observar que ya hay muchos salvadoreños esperando pues las diferentes unidades de transporte en esta parada, guardando pues algunos la distancia y otros pues con su respectiva mascarilla, como debe ser, para evitar contagios de COVID-19. Y es que solo en Santa Tecla son más de 3,785 los casos que se han detectado de COVID-19, y por eso es importante que todas las personas sigan pues acatando las medidas de bioseguridad para evitar que se siga pues elevando la cifra, no solo en este municipio, sino en todo el país. Y de hecho, pues en este mercado se siguen aplicando las medidas de bioseguridad. Aquí podemos observar que se mantiene esta cabina de desinfección para todas las personas que ingresan, tanto los comerciantes
como quienes hacen sus compras desde muy temprano e ingresan a este lugar. Así que ese es parte del panorama. Vemos que ya hay muchos vendedores activos en sus puestos, que ya ofreciendo todos los productos que aquí se tienen, entre frutas, verduras, productos de primera necesidad, entre otras situaciones, y las mascarillas que no pueden faltar, a pesar que ya, como sabemos, se ha reducido el precio de las mascarillas, pero esto es pues más accesible para que todos los salvadoreños no tengan excusa y siempre puedan portarla para evitar contagiarse de COVID-19. Así que con esto regreso con ustedes. Buen día para todos. Muchas gracias por continuar informándose con Hechos AM. Gracias a quienes están pendientes también de nuestra transmisión en redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Noticiero Hechos Más. Vamos a compartir más información y en esta oportunidad vamos a conocer la historia de un joven santaneco que está luchando por alcanzar sus sueños. Hablamos de Héctor Fuentes, quien logró construir una cafetería con materiales reciclados. Se trata de un emprendimiento bastante peculiar del cual nos habla el periodista Julio Guevara. Tras abrir puertas y ventanas, Héctor prepara la bebida que le está permitiendo ganarse unos cuantos dólares. Lo hace como en casa y mientras está en una pequeña vitrina, acomoda salpores de arroz que él mismo hizo en horas de la madrugada. Estamos en la cafetería Fuentes Utopía, emprendimiento de un santaneco cargado de sueños. La razón principal fue a causa del desempleo que vive el país, entonces me vi como acorralado y la única salida fue crear, emprender mi propio negocio. Pero este no es cualquier tipo de negocio, es un emprendimiento amigable con el medio ambiente. Podría costar creerlo, pero basta con llegar al lugar para comprobar que es una realidad. Interesante. Este negocio fue construido por Héctor Fuentes. Ante la falta de oportunidades y una barbaridad de necesidades que solventar, decidió vender café con pan dulce. Comenzó en una acera, pero a los días pensó tener un chalet, sueño que parecía imposible porque no contaba ni con un 5 para arrancar, pero se le ocurrió construirlo con botellas de plástico y madera reciclada. Es gran cosa lo que se puede hacer solamente con botellas que están en el basurero, entonces a raíz de eso decidí hacerlo así por... Sale más caro comprar bloc, cemento, hierro. Sale más cómodo así y ayudamos al medio ambiente de la mano, ¿verdad? Así abiertamente. Dice que al inicio hasta lo tildaron de loco, pero esos comentarios eran ignorados. Héctor salía a las calles todos los días para buscar botellas, madera, láminas, varas de bambú, en fin, de todo para reciclar. Y como dicen por ahí, el que persevera alcanza. Vean lo que este salvadoreño de 30 años logró construir. Esta es ahora su cafetería y está ubicada en la colonia Nazareno, sobre la carretera Panamericana, a una cuadra del redondel que conduce a Los Naranjos. Es de admirar porque en estos tiempos, ¿verdad?, los jóvenes prefieren mejor andar en la calle, sin hacer nada, nada productivo. Aquí los clientes se toman el cafecito entre paredes construidas con más de 400 botellas plásticas, que de paso sirven de jardineras. También hay otras que fueron levantadas con todo tipo de tablitas, incluyendo algunas tarimas usadas que Héctor logró comprar con lo que gana aquí. Todo, absolutamente todo, en este lugar es reciclado. El proceso es algo duro, pero se puede, es que cualquier persona lo puede hacer al poner un poco de esfuerzo. Por el momento, en Fuentes Utopía, solo se vende café y salpores de arroz,
pero el emprendedor nos contó que está ahorrando y trabajando el doble para comprar un horno, porque viendo tutoriales aprendió a elaborar pizzas y quiere ofrecerlas en su negocio, en la cafetería de botellas y madera reciclada. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Julio Guevara por mostrarnos esta iniciativa tan interesante que busca también, pues, brindar a los salvadoreños ese toque dulce, ese café tan necesario a veces a esa hora de la tarde mientras usted está transitando por la zona del occidente de nuestro país. Gracias a Julio por compartir y, por supuesto, ahí está la invitación para que cuando transiten por esta zona, pues apoyen también a este negocio que es un origen de un emprendedor, como estábamos escuchando. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leyva, nos tiene un nuevo reporte. Ileana, te saludamos a las 7 de la mañana con 49 minutos. Efectivamente, nos encontramos trasladándonos sobre la autopista Los Chorros. Vamos a la altura del sector conocido como La Pedrera. Es decir, estamos cerca de un kilómetro aproximadamente para llegar a Colón. Y este es parte del panorama que se van a encontrar a esta hora. Un tráfico lento, de hecho bastante complicado, pues como dicen, a vuelta de rueda prácticamente. Así que quienes van a salir de casa y van a transitar por este sector, hay que hacerlo con anticipación para evitar llegar tarde hasta su lugar de destino. Sabemos que otros van hasta Lourdes Colón, Sonsonate, Santa Ana, entre otros puntos del occidente del país. Así que, bueno, hay que armarse de mucha paciencia para poder transitar en estos momentos, ya que sabemos que este tráfico, que está bastante complicado, se mantiene así durante varios kilómetros, así que hay que tomarlo en cuenta y es parte del panorama que podemos compartirles a esta hora. Con esas imágenes regreso con ustedes La Señal. Buen día para todos. Continuamos con más información en Hechos AM en la mañana de este viernes. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos tiene un reporte del tráfico desde la Quinta Avenida Norte y también de la Autopista Norte en la ciudad capital. Marcela, te escuchamos, coméntanos. Así la carga vehicular para las personas que van saliendo de Mexicanos. Me encuentro justamente en la zona límite entre San Salvador y Mexicanos. Esa es la cantidad de vehículos que están circulando sobre la Quinta Avenida Norte y que ya están buscando incorporarse hacia la Autopista Norte, como lo estamos viendo en las imágenes. Les voy a mostrar ese tramo, cómo se encuentra, bastante fluido por el momento. Ya la carga vehicular ha comenzado a incrementarse, no solamente para las personas que vienen del Boulevard de los Héroes, sino también para los que van saliendo de Mexicanos. Les voy a mostrar cómo se encuentra otra de las arterias. Esto es precisamente la Quinta Avenida Norte. Para que ustedes tomen en consideración esta situación vehicular, es en el sentido que se encuentra aún más despejado. Pero recordemos siempre manejar con mucho cuidado para evitar accidentes de tránsito. Por el momento, así el panorama en la Autopista Norte y también en la Quinta Avenida Norte. Ya se está complicando en este último sentido para los que van saliendo de Mexicanos. Muchas gracias, Marcela, por esta información. Y ahora nos enfocamos en las acciones que ha tomado la Fundación Calleja, que recientemente entregó insumos de bioseguridad a alumnos de varios centros educativos. Pocos días han transcurrido desde que alumnos regresaron a clases semipresenciales. Docentes y estudiantes aún continúan adaptándose a la nueva modalidad, ya que deben cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Este día vamos a trabajar con nuestras emociones, qué sentimos, cómo nos sentimos. En el Centro Escolar Barrio El Progreso, en Soyapango, se tiene una matrícula de un poco más de 500 estudiantes. Sin embargo, solo el 30% llega a la institución. Como docente, como directora, he tenido que hacer una capacitación para luego después obtener un certificado para la apertura del centro escolar. Luego después, la elaboración de un plan de bioseguridad. Vicky, venga. Mire, mi amor,
tercer grado, únicamente 4 estudiantes reciben sus clases en el aula, con su mascarilla, distanciamiento social y desinfección de manos. Los niños que ahorita están presentes acá me manifiestan que están muy contentos de regresar nuevamente a clases y que dicen que se sienten emocionados, pues ya en la casa ellos estaban aburriditos y que se sentían tristes, y que hoy manifiestan ellos de que están muy contentos de haber venido y de verse nuevamente con los compañeritos, ¿verdad? Bien, porque aquí estudiamos bien, bien feliz, venimos aquí a estudiar y me siento bien feliz de venir. ¿Por qué? Porque allá en la casa estaba aburrida. El cumplimiento de las medidas también requiere de inversión para evitar la propagación del virus. Es por ello que la Fundación Calleja entregó insumos para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Entrega que se llevó a cabo en centros escolares apadrinados por la institución. Tenemos que apostarle en este país al mejor recurso que El Salvador tiene, que es su gente. Y por eso Fundación Calleja está comprometida con la educación, fortalecer a nuestros jóvenes y de ahí buscar oportunidades de desarrollo para que ellos puedan desencadenar su potencial, es el camino para nuestro país. Son más de 6,000 unidades de mascarillas, alcohol en gel, jabón antibacterial, papel toalla para el secado de manos, lejía y desinfectante. Esta es la primera entrega y vamos a continuar con más entregas según las necesidades que vayan teniendo nuestros centros escolares. Esta entrega se llevó a cabo en otros centros educativos en diferentes partes del país para beneficiar a los estudiantes que de nuevo regresan a clases. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Un muy buen fin de semana y vamos a mostrar imágenes, Lorena, de cómo está la carretera Panamericana a esta hora. Exactamente, mucha atención, esta es la cámara que tenemos disponible desde el edificio Bicentenario de RSM. Y bueno, refiriéndonos, si nos enfocamos al tráfico vehicular, se ve bastante fluido. Y también, pues, más temprano, Carlos, de hecho, estábamos comentando que se veía un ambiente bastante nublado, no se ve totalmente despejado el panorama, así que podríamos estar esperando las condiciones del tiempo, ya las describías, pero bueno, podríamos estar esperando alguna precipitación de... Puede haber, no están descartadas. Durante el fin de semana. Podría haber lluvias este fin de semana, así que tómelo en cuenta. Así llegamos al final. Como les decíamos, esperamos verlos de nuevo el próximo lunes. Hasta el lunes. Sales de casa.